Buenas, 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 muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los cracks, genios, titanes que están del otro lado, que se cuentan, queridos amigos, ¿cómo andan? Espero que bien, porque yo estoy muy bien. Dios los re bendiga. Estamos un día más, día 10 de mayo del año 2023, nuestra transmisión habitual y diaria. Eh, les doy la bienvenida a este humilde espacio llamado Rincón Apologético. ¿Saben qué? Miren, les voy a compartir algunas cosas antes de arrancar. El día de hoy vamos a reaccionar porque algunas personas veo en el chat y están eh, confundidas, creen que voy a entrevistar a Fernando Casanova. No, el título dice una reacción a la conversión, al testimonio de Fernando Casanova. ¿Está bien? Todavía no tenemos la oportunidad de entrevistarlo, probablemente dentro de poco pueda puede ocurrir, no lo sé, Dios sabrá. Pero eh, la intención es poder reaccionar al testimonio de la misma forma que lo hicimos con Scott Hahn. ¿Se acuerdan que reaccionamos al testimonio de Scott Hahn? Bueno, lo mismo vamos a hacer con dos videos de Fernando Casanova. Eh, les, cuento que porque, les, les cuento porque acá estamos entre amigos, estamos casi entre familia, diríamos, pese a que la mayor parte de nosotros no nos conoce, no nos conocemos personalmente, estamos casi entre familia. La pantalla de, 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 del televisor acá se me está oscureciendo. No sé lo que está pasando, pero hay una mancha negra que lo está tomando a mi televisor. Espero, espero, espero que no sea hora de cambiarlo, porque comprar uno de estos en Argentina es una fortuna. A ver, a ver si los puedo mostrar. No, parece que no. A ver. Ah, uy, perdón por los líos, las cosas que hay ahí. Eh. ¿Ven? Uy, ese lío. ¿Ven que está oscuro ahí? ¿Ven? Que está oscuro. Miren las cosas que termino mostrando. Después mi esposa me reta, ¿saben por qué me reta? Porque me dicen, porque me dice, es un bochinche ese cuarto, nene. Y sí, uy, hice macana, se, se congeló la imagen. Banquen un toque de que ahora 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 lo arreglo. Entonces mi esposa me dice, es un bochinche eso, nene. Y sí, los cuartos de los hombres se caracteriza, se caracteriza por lo general por ser un bochinche. A ver, esperen, eh. Banquenme, banquenme. Ah no, para para. Creo que tengo que hacer esto. Ya lo arreglo. ¿Cómo andan queridos amigos? Mientras tanto los voy, los voy viendo. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Esa cámara no. Esta cámara sí, volví. Acá estoy nuevamente. Parece que se va la TV, es hora de cambiarlo, no me digan eso. Me tienen que, ustedes tienen que dar buenas nuevas, tienen que dar buenas noticias, muchachos. ¿Cómo, cómo que? Sí, ¿vieron de que la mancha negra se está? No, ¿Por qué? ¡Dios! ¿Qué hice? ¿Cómo andan? Puedes decirle a tu TV, chao, chao. Eh, a ver, ¿se le quema la televisión a Santiago? Sí o no. Iniciamos una encuesta. A ver, a ver, quiero saber, ¿se quema la tele? No. Ver, es hora de, de Telenueva. Vamos, quiero, quiero saber su opinión. Eh, es hora de Telenueva. Uh, quiero saber su opinión, muchachos. ¿Cómo andan? Lo, los estoy leyendo. Les recuerdo que el día de hoy vamos a estar eh, reaccionando al testimonio de Fernando Casanova. Voy a dar una breve introducción. Muchas gracias. JJC dice: Saludos de... Del Agua. Oh, ¿por, ¿Por qué estos nombres? No, no, no sé cómo se pronuncia. Delaware, USA, familia CC. Delaware se pronuncia, ¿cómo se pronuncia? Eh, bueno, a ver, muchas gracias por el superchat, querido amigo. Te mando un abrazo enorme. A ver, para ponernos en situación, Santi, ¿vos qué conoces de Fernando Casanova? Que es un ex pastor protestante que se convierte a la fe católica. Y que es muy popular en habla hispana. Nada más. Y ustedes se preguntarán: ¿por qué no averiguas más respecto a estos casos? Porque yo me quiero guardar la reacción para hacerlo con ustedes, para reaccionar con ustedes. Entonces, como ustedes saben, de que este espacio pretende de alguna manera eh, compartir la emoción de la sorpresa. No averiguo más y averiguo junto a ustedes en una transmisión. Así que lo que sé de Fernando Casanova es que era pastor protestante y se convierte al catolicismo, arma un revuelo bárbaro como por lo general ocurre y nada más. No sé más nada. Así que el día de hoy vamos, ¿cómo se pronuncia Delaguare? De la web, de la web. Ah, de, de la web se pronuncia. El día de hoy vamos a estar reaccionando a Fernando Casanova. ¿Cuántos de ustedes lo conocen a Fernando Casanova? Quiero saber cuántos de ustedes lo conocen a Fernando Casanova. Y que de hecho, esperen, no, sé otra cosa más. El otro día estaba viendo un video de Fernando Casanova, así al pasar, y lo que me gusta mucho de él... No soy una persona que lo, lo, lo siga demasiado, tengo que ser honesto, lo sigo en redes sociales, pero no es que estoy pendiente a todo lo que hace y demás. Me pone muy contento de que de salud ya se repuso del accidente que, que tuvo. Pero lo que sí también me gusta mucho de Fernando Casanova es que, y discúlpenme, es una cuestión cultural, es probablemente porque, no sé, eh, dale la explicación que quieras. Me gusta mucho su forma de compartir el Evangelio. Puede ser algo cultural. ¿Por qué? Porque yo estoy familiarizado con las formas, maneras de los evangélicos, los protestantes. Entonces, me gusta que él no perdió esa forma. Vos lo escuchás hablar a Fernando Casanova y vos decís, es un evangélico, porque es como que, no sé, tiene cierta forma, viste, que es así como que, como que está encendido, está en llamas, ¿me entendés? No lo sé, me da esa impresión. Entonces me resulta eh, atractivo poder. Capta mi atención. Y eso está muy bueno. Está muy bueno. Profe Carlos Rubio dice: Amigo, por favor, acuérdate de mi podcast y de mí. Nota mental. Acordarse de esto. ¿Qué era? Recordame después eh, en un comentario. Recordame de, recordame de qué se trataba, amigo. Gracias por el superchat. Entonces. Yo ya he visto su testimonio y su y y con su esposa, dice Noemí. Uh, yo tuve la oportunidad de verlo en vivo, dice las hermanitas García. Pará, uh, pará, dice las hermanitas García. ¿Están las dos hermanitas García juntas ahí? Les mandamos un saludo. ¿Por qué? Porque me, me llamó poderosamente la atención el, el nombre, el Nick, ¿no? ¿Se le sigue diciendo Nick? ¿El, el, el seudónimo. ¿Cómo, ¿Cómo se le dice? El alias. Ah, ahora se le dice el alias, es cierto, el alias. Uh, saludos de Atlanta, Georgia. Gracias, William. Eh, sí, es cierto, no lo perdió. Es una joya en la iglesia, dice Evelyn. Ah, ¿vieron? ¿Vieron? Mi podcast y mi app. Ay, no recuerdo, no lo recuerdo. Carlos, eh, mandame un mensajito privado. Te soy honesto, no lo recuerdo. Y te pido mil disculpas porque tengo este problema con todos. Tengo mala memoria. Eh, dice, lo vi en vivo en República Dominicana, dice Emma. Bueno, entonces. Vamos a reaccionar a Fernando Casanova. Pero antes quiero comentar algo. ¿Me permiten? ¿Me dejan? Yo siempre pido permiso y es mi espacio, pero no importa. Pido permiso porque estamos en una conversación, en una mesa, todos sentados, reunidos, y este espacio lo hacemos entre todos. Entonces, si ustedes me permiten, voy a reaccionar. Bah, no reaccionar porque en realidad ya reaccioné, pero voy a, voy a hacer algo. Si ustedes me lo permiten, se termina la encuesta. Finalizar encuesta. A ver, chachán, chachán. A ver cómo terminó la encuesta. ¿Es hora de Telenueva? Sí, el 74%, no el 25%. Encuesta completada, 104%. Bueno, muchas gracias. Eh. Son unos cracks, titanes. Gracias por las buenas nuevas. Eh. Gracias por, 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 por nada, por la buena onda que me tiran. Eh. Bueno, preste atención. Me, 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 me permiten un instante. Y ya regresamos con el testimonio de Fernando Casanova. Miren lo que me encontré esta mañana en mi Instagram. Miren. Esta mañana me levanto y encuentro este posteo. No importa dónde lo vi, cómo lo vi, me lo compartieron. Dice lo siguiente el posteo. Este, obviamente, es una compartida mía de mi Instagram. Si no me seguís en Instagram, estás cometiendo un grave pecado. Eh, así que seguíme en Instagram, que tengo Instagram, me buscas como Rincón Apologético y ahí está el gordito youtubero. Entonces, el posteo dice lo siguiente, Seminario Reformado Latinoamericano. Título de la conferencia, ¿cómo presentar el Evangelio a los católicos romanos? Yo dije, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué me perdí? ¿Cómo me puedo despertar con esto? Dije. ¿Cómo presentar el Evangelio a los católicos romanos? Bueno, es una conferencia, un seminario, no sé, donde se va a enseñar cómo presentarnos el Evangelio. Básicamente, cómo evangelizarnos. ¿Se entiende? Porque cómo presentar el Evangelio a los católicos romanos es equivalente a cómo evangelizar un católico romano. Y si es necesario evangelizar un católico romano es porque el católico romano no conoce el Evangelio. Ahora, ¿por qué tanto ruido me generó esta publicación? Les voy a ser honestos. ¿A cuántos de ustedes católicos, como a mí en, esta, en este corto periodo de vida en la fe católica, a cuántos de ustedes no le han hecho la siguiente pregunta? ¿Cómo es eso de que fuera de la iglesia no hay salvación? ¿A cuántos de ustedes se lo han hecho? ¿A cuántos de ustedes le han hecho esta pregunta? A mí, cada vez que me hacen esa pregunta... No, por lo general no recuerdo, de hecho no recuerdo una, alguna vez en donde me hayan hecho la pregunta de forma honesta con el objetivo de conocer por qué es que la iglesia hace esa afirmación, sino más bien es un tipo de pregunta reclamo, ¿no? Como diciendo, que acaso los evangélicos no somos salvos? ¿Se entiende? Porque el evangélico, y de hecho cuando yo era evangélico, lo entendía de esta manera, lo entendía. Fuera de la iglesia no hay salvación, equivale a si no sos católico romano, es lo que yo creía. Si no sos católico romano, si no vas a misa todos los domingos, te vas al infierno. Eso es lo que yo creía como evangélico. Y hoy que soy católico, hoy que soy católico, es cierto, porque el énfasis de los romanos, ahora vamos a meternos también de lleno ahí. Hoy que soy católico, me hacen esa pregunta a mí. Y me la hacen no con, un, no con el objetivo de, quiero saber cuál es el significado, sino más bien con un sentido más bien de reclamo. ¿Cómo que fuera de la iglesia católica no hay salvación? ¿No? Como diciendo, pero ¿quién sos vos para decirme que yo como evangélico me voy al infierno? Por lo general la gente hace esta pregunta reclamando al católico, ¿quién sos vos que se cree que el cristianismo es solamente tuyo. ¿Se entiende? ¿Me van siguiendo? Por lo general la gente hace este reclamo. ¿Cómo que fuera de la Iglesia Católica no hay salvación? ¿Quién te pensás que sos vos y tu religión para creer que ustedes solamente tienen el cristianismo? ¿Se está entendiendo? Ahora, la cuestión es que, llamativamente, me sorprendo por esto, llamativamente, Aquellos que hacen este reclamo son los mismos que están promoviendo conferencias y seminarios para evangelizar a católicos. Ahora, la pregunta que yo me hago, la pregunta que yo me hago es, la pregunta que yo me hago es, a vos, protestante, evangélico, que estás de acuerdo con este seminario, que estás de acuerdo con esta conferencia, te pregunto, ¿fuera de la iglesia protestante hay salvación? Perdón, me olvidaba el plural. Fuera de las iglesias protestantes, ¿hay salvación? Te devuelvo la pregunta. ¿Por qué? Me dirás vos. Porque si vos, como protestante, crees que me tenés que evangelizar a mí, que soy católico, es porque vos te estás adjudicando el cristianismo. Por ende, aquel que no se suscriba a la iglesia protestante o a alguna de las múltiples denominaciones de las iglesias protestantes no es salvo, sino para qué deberíamos predicar el Evangelio. Esto me llama poderosamente la atención. Si, si no es para salvación, ¿por qué deberías predicar el Evangelio? ¿Para qué le predicas el Evangelio a alguien si no es para salvación? Cuando alguien te pretende enseñar a predicarle el Evangelio a los católicos, es porque estás asumiendo que el católico no es salvo y que necesita que se le predique el Evangelio para ser salvo. Ahora, ¿cómo yo sé que soy salvo? Porque pertenezco a una de las denominaciones de las iglesias protestantes. O sea que, lo reformulo, fuera de las iglesias protestantes no hay salvación. Disculpame, pero aquello que vos como protestante, barro evangélico, reclamás al católico, es aquello que vos mismo también practicás. ¿Se está entendiendo para dónde voy? ¿Se está entendiendo para dónde voy? Entonces... Chicos, esto es la incoherencia en grado sumo. La incoherencia, contradicción o, oh, permítanme ir un paso más allá, es la hipocresía. Porque primero, ¿cómo con esta clase de eventos después pretendés reclamarle al católico cuando dice, creo que fuera de la iglesia no hay salvación? ¿Con qué autoridad le reclamás al católico por esa creencia? Si en definitiva estás creyendo lo mismo. Segundo, solo dentro de las iglesias protestantes y de sus múltiples denominaciones hallo la salvación. Porque si no, ¿para qué predicar el Evangelio? ¿Para qué enseñar a predicar el Evangelio? Y por último, chicos, eso de los católicos romanos, chicos, es iglesia... Católica, ¿no? Particularmente aquí es popular el rito latino. Pero ¿qué quieres decir con romano? Bueno, porque estamos sujetos al Papa con su sede en Roma. Bueno, si es en ese sentido, te entendería y hasta te diría, bueno, está bien, en cierto sentido estoy de acuerdo, claro. Pero hay veces que ese romano no pretende ser esta clase de descripción, sino más bien pretende ser peyorativo, ¿no? Yo sería más cuidadoso. Es una opinión personal. Bueno, arrancamos con todo. <laughs> Qué linda manera de... Un día tengo que hacer un curso, voy a ofrecer un curso, ¿cómo hacer amigos? O sea... Qué linda manera de hacer amigos que tiene este espacio, ¿no? Nosotros hacemos amigos, hacemos amigos, amigos, no nos importa nada, hacemos amigos. ¿Cómo andan, queridos amigos? Todo bien. Bueno, por sobre todas las cosas, la verdad, ¿no? La verdad. Cuando se tiene que decir la verdad, se dice la verdad, independientemente a quién le guste. Pero. Bueno, nada. Un curso de cómo hacer buenos amigos. Eh, vamos preparándonos. Porque, reitero, el día de hoy vamos a estar reaccionando al testimonio de Fernando Casanova. Eh, mucha gente me dijo, tenés que reaccionar al testimonio de Fernando Casanova, tenés que reaccionar al testimonio. Bueno, hoy lo vamos a hacer. Guarda este stream, dice Nicolás, lo voy a guardar, lo voy a guardar. Uh, nosotros aseguramos, no creemos. Uh, claro, a ver, ahí hay un tema con la palabra creer, ¿no? Uh, Creer no es una mera fantasía o una mera superstición, es una creencia justificada. Cuando uno habla de creer, habla de una creencia justificada, amparada en la verdad. ¿no? Entonces, en ese sentido se dice de creer, ¿no? Por dar un ejemplo, yo digo, yo no sé, eh, creo que mi esposa está acá en casa, por dar un ejemplo, ¿no? Estoy justificado en creer en ello. Bueno, seguimos. Santi, te dirán que es una pregunta trampa, totalmente, es una pregunta trampa. Uh, a ver otros comentarios. Dice nos dicen romanos por dar a entender que nuestra iglesia la fundó Constantino. Es cierto también lo dicen por eso. Es cierto. Eh, como dice Tomás Ciro totalmente creencia verdadera y justificada. Muy bien ahí Tomás Ciro con eh, con su ay no me sale la palabra de conocimiento definición de conocimiento creencia verdadera justificada no. La epistemología ahí está full, eh. Bueno, eh, dejen like, dice Axel. ¿Cuántos tenemos? Tenemos casi cuatro, 450 personas y solo 200 likes. Muchachos, ¿acaso se los están cobrando? Díganme, porque... Si no, yo hablo con Don YouTube. Le, le pego un llamadito, señor YouTube, deje de cobrar los likes. Por favor, a mí me sirve un montón que ustedes pongan like a las transmisiones para poder llegar a más gente. Estamos a un día de llegar a 136 mil suscriptores. Muchas gracias a todos los que están del otro lado. Gracias, Franklin. Franklin Leal, Milagros Eucarísticos, por el superchat. Te mando un abrazo enorme. Cada vez que manden superchat escriban algo, así los leo. ¿Está bien? Muchas gracias a todos. Che, pongan likes, en serio, están medio corto de likes, eh. Eh, gracias a todos. Bueno, vamos a arrancar. Feliz Día de las Madres. ¿Qué? Hoy es el Día de las Madres. Yo no sé, un día yo me voy a comer un troleo acá, porque claro, yo los leo a ustedes y, y hay veces, ya me, ya me aprendí el del sonido, porque hay veces que estoy en medio de una entrevista y eh, me dicen, no hay sonido, y yo veo que hay sonido. Entonces, el troleo del sonido, me lo comí una o dos veces, ya no me lo como más. Pero un día, un día, me voy a comer un troleo. De, de, de otra cosa, ¿no? Y, y bueno, nada, va a quedar fake ahí, el, el fake en vivo va a quedar. Eh, Hoy es el Día de las Madres, uh, lo dicho gordito a los españoles no nos dejas dormir. Ah, cierto, los españoles, es, 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 la diferencia, Mara, te mando un abrazo enorme. Ya llegó Capi, llegó Vale, un abrazo enorme. Uh, en México es el Día de las Madres. Un abrazo para todas las madres mexicanas y las no mexicanas que viven en México, y a todo aquel que se autoperciba mexicano. Bueno, no sé, chicos. Estoy tratando de ser moderno. No. Ustedes saben, me entienden el sentido del humor, ¿no? Y, y, y porque alguno podrá decir, alguno muchas veces dice, ah, no, no hables de esa manera. No, campeón, estoy siendo irónico, estoy sien, tengo sentido del humor, está bien, estoy siendo irónico. Bueno, arrancamos. 300 likes. 300 likes. 300 likes. Tenemos casi 500 personas en vivo y solo 300 likes. Pero yo no entiendo la dificultad de poner el pulgar para arriba. No importa. Vamos a arrancar. Eh, un abrazo grande para todos los mexicanos. Che, son una banda de mexicanos. Un día nos van a copar acá de stream los mexicanos. Son una banda. Fuera de broma, son una banda. Un día tenemos que tirar a ver una, una estadística de, 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 del público, porque también sé que son una banda de argentinos y peruanos. Peruanos, argentinos y mexicanos son el top. Los chilenos la vienen peleando, pero vienen un poquito más de atrás. Bueno, vamos a arrancar. Los centroamericanos también, es cierto. Los centroamericanos también. Vamos a arrancar. Arrancamos testimonio de Fernando Casanova, 54321. Yo no lo vi este testimonio. Yo no vi esto, pero vi que es un video relativamente nuevo eh, y tiene buena calidad. Entonces lo puse a ese. No sé si hay uno mejor. Si hay alguno mejor, ustedes después me dicen. Está bien. Uh, 54321, arrancamos Fernando Casanova, ex pastor protestante que se hace católico. Vamos. Reclamamos tu presencia. Ven a transformar nuestras vidas. No más temor, no más división, no más pecado. No, María. Epa, tributaria. me gusta la, me no gusta la intro. Opa, me gusta la Enfocamos intro. La presencia de la Santísima Virgen María en este... Pará, 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 Tengo que hacer una pregunta, muchachos. Tengo que hacer una pregunta. Tengo que hacer... Costa Rica hay mucho también. Hay mucho Costa Rica. Guat... Bueno, ya, ya empezaron a tirar. Un día, un día hablamos de todo, de, 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 de las nacionalidades, de la procedencia de cada uno de ustedes. Bueno, esperen. Tengo que ser honesto con algo. Pregunto y digo. Es una pregunta, ¿eh? ¿Por qué la mayor parte de contenido católico, así de entrevistas, piolas y todo eso, ¿por qué son videos viejos? ¿O me pasa a mí solo que YouTube me tira los videos viejos? ¿Por qué son videos viejos, viste, de, de hace 20 años atrás? O sea, esta calidad de video, de edición y demás, no suele, al menos yo, es lo que veo yo, no suele ser habitual en el contenido audiovisual católico. Es como que... Esto, si vos me lo mostrás sin audio, es como que es más contenido evangélico. ¿Viste que el contenido evangélico, o, o yo lo que veo de afuera, capaz que porque vivo dentro de una zapatilla, no lo sé. Pero es como que el evangélico ha puesto un poquito más de billetín en, 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 en todo lo que es la maquinaria audiovisual, ¿no? Y, y es como que... El contenido audiovisual es de mejor calidad y más novedoso en el mundo evangélico que en el católico. Eso es lo que yo percibo. No sé si estoy fuera de la realidad, ustedes me corregirán. Pero cuando busco así entrevistas, por dar un ejemplo, ahora estaba buscando entrevistas de Fernando Casanova y por lo general son todas, o sea, o, o, o son streams, ¿no? Pero así en estudios. Eh, son todas viejas. Me pasó lo mismo con Scott Ham. Eh, por lo general, no, bueno, no tanto con Scott Ham porque entendemos de que es otra parte del mundo, ¿no? Y quizás eh, ahí eh, el poder económico es distinto. Pero estas entrevistas por lo general son todas viejas. Eh, no sé si les pasa lo mismo a ustedes. Ustedes ven lo mismo o yo vivo dentro de un zapato de goma. Lugar. Bienvenidos a Católicos Unidos en el Espíritu. 2019 Porque somos pobres, Santi de Bali. Debo hablar sobre lo que Dios, el Señor ha hecho en mí o en mi vida. No ves para 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 arrancar. Este no sé de cuán, de cuándo es este video, para un instante. Hace tres años. Dice, ex pastor pentecostal convertido al catolicismo. Es, es muy pentecostal. Fernando Casanova es muy pentecostal. Yo no sé eh, si, si, ¿cómo decirlo? Uh, si es una cuestión cultural. Capaz que la explicación no sea su trasfondo pentecostal, sino más bien su, su trasfondo cultural. Quizás es eh, una cuestión de, 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 de su procedencia, de su país, ¿no? que son así extrovertidos. Pero vos me lo das a mí así y yo te digo, este es un predicador pentecostal. ¿Se, ¿se entiende? Y es esa forma de comunicar que a mí, yo tengo que ser honesto, a mí me gusta. Me gusta esta forma de comunicar. Y resulta que lo que el Señor ha hecho en mi vida es cambiarme la vida. Por ejemplo, si alguien me llega a decir a mí, 15 años atrás, que un día como hoy yo iba a estar hablándole a católicos de mis razones de estar en la iglesia católica, yo le habría dicho que estaba loco, loco de remate. Fíjese la vuelta que da la vida, el sentido del humor que tiene el Señor. Es muy, es muy... Predicador pentecostal en una campaña evangelística. Espero que este video le llegue a Fernando Casanova. Es muy predicador pentecostal en campaña evangelística, ¿no? ¿Cuántos de ustedes conocen lo que son las campañas evangelísticas pentecostales? Viste, se pone ponen una plataforma en medio de un campo y ahí empiezan a predicar. Viste, es, tiene muy ese perfil. Me gusta, ¿eh? ojo, me gusta. Eh, el video no se le puede añadir más volumen, no se le puede, es el volumen que hay. Perdónenme. Me cambió la vida porque yo nunca había sido católico en mi vida. Desde que tengo uso de razón me, concibi, me concebí y me, conci, me concebía en una iglesia evangélica pentecostal, o sea, no católica. Aquello era mi vida, era mi tradición, era la forma de entender a Dios. Bueno, fíjate, me encanta el, el comentario de eh, Soledad González. Fíjense el comentario de Soledad González. Dice: Banco a Fernando, pero no me gustan esos gritos evangélicos. ¿Sabés que? Esto estaría para profundizarlo con una persona que entienda del tema, ¿no? Pero, ¿sabés que para el evangélico? Para el evangélico es más efectivo esta forma que la que es propia de muchos sacerdotes que son mucho más tranquilos y demás, eh, es como que escuchan más quizás de estas formas. Y fíjate cómo las formas de comunicar eh, son terriblemente importantes para la tarea evangelística, ¿no? Ojo, que nadie me malinterprete. A mí me encanta cómo eh, muchos sacerdotes exponen. De hecho, eh, hoy por hoy eh, aprendí a disfrutar la ponencia en una misa, no, la, la homilía en una misa, de la, de la forma en la que los sacerdotes lo hacen, hablando pausado y tranquilo. Lo aprendí a disfrutar. Pero para un evangélico que está teniendo sus primeros contactos con la Iglesia Católica, es mucho más efectivo esto. Yo te lo puedo asegurar que yo como evangélico hubiera oído más. Un video como este que, no sé, una humildad, eh, o, 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 y ustedes me dirán, el contexto es distinto, sí, obviamente, pero, pero, pero esa forma más pausada, eh, yo como evangélico quizás no, la, no, no le hubiera prestado tanta atención. Tiene que ver con las formas, ¿no? O sea, tiene que ver con la cultura. Tiene, un día tenemos que traer a alguien que sepa del tema, del por qué es que pasa, para que nos explique por qué pasa esto. Imagínense lo que me ocurrió luego cuando me di cuenta que el Señor me mostraba este camino que me dirigía a la iglesia católica. Una iglesia que yo no entendía. Una iglesia de la que yo no sabía. Una iglesia de la cual yo estaba prejuiciado es muy pentecostal una iglesia constituida por gente que me caía mal es muy Entérense, pentecostal me caía mal hola Will, gracias Will y no me culpen, yo no era solamente el culpable o sea, el culpable de mi aversión contra ustedes no era solamente el prejuicio que yo tenía sino que aún los, peor, los, los únicos católicos los pocos católicos que yo conocía nunca me hablaban de su fe es muy cierto lo que está diciendo eh, Eric G. en el chat. Dice es dependiente del tipo de público. Depende del público también. Eh, claro, creo que uno como como comunicador tiene que tener esa habilidad de saber adaptarse al público que lo escucha, ¿no? Eh, creo que eso es, es, es terriblemente válido y lo tenemos que tener en cuenta. Y ojo, uno porque hay veces de que yo también lo hacía, ¿no? Que veía a alguien, de repente, como ustedes me están viendo en el stream, ¿no? Che, ese gordito es el que tiene que adaptarse a. No, todos, todos me parece que eh, con el objetivo, por el objetivo, por cumplir el objetivo, la gran comisión de compartir el evangelio con todas las personas, todos deberíamos preocuparnos eh, y ocuparnos en comunicar más eficientemente nuestras creencias. Creo que eso va, es clave. Eh, y, y discúlpenme, esto lo digo como ex evangélico, creo que no todos, pero muchos católicos deberían de prestar atención en la forma en la que comunican sus ideas. Porque la verdad está en la iglesia católica, pero hay veces, desde mi humilde punto de vista, es algo que ya he dicho en varias oportunidades, me parece que a veces el común denominador de los católicos de a pie digo falla a la hora de comunicar, transmitir, ser eficiente en la forma en la que comparte el Evangelio. A mí me parece, esto es una percepción de un ex evangélico. ¿Está bien? Yo los cuestionaba, yo los atacaba. Y no solamente no estaban hábiles, no estaban hábiles para transmitirme lo mínimo de su fe, sino que peor aún consentían mis ataques. Me daban la razón, increíble Dios mío. Recuerdo una vez que le dije a un católico: Tu iglesia es una prostituta. ¿Sabe lo que me dijo? Es que me bautizaron ahí cuando era pequeñito. A otro le dije: Tu líder, el Papa, es el anticristo. ¿Sabe lo que me dijo? Son los cardenales que lo eligen. Voy a hacer un paréntesis y perdónenme. Pero si ustedes quieren una sola razón que valide a la Iglesia Católica, Él aquí. Que es un milagro que haya Iglesia Católica. Es un milagro. Escuchen, esto que voy a decir son hechos. Esta, esta no es mi interpretación. Hechos, no palabras. Hechos que pueden corroborar. Háganlo, les reto, escuchen. La Iglesia Católica es la única institución en la historia de la humanidad que ha durado más de mil años. Y ya vamos por, ya vamos por. Ok, para. va a contar su testimonio acá. Acá dice el título Testimonio de Fernando Casanova. Vieron de que yo no reacciono antes. Vamos a avanzar un poquito, yo quiero saber el testimonio. Señor me forzó por alguna razón que no sé todavía. Me forzó, me introdujo por este camino para que yo tuviera para que yo tuviera contacto con la plenitud de la fe cristiana. Otra razón por la que no quería hacerme católico es porque allá en el otro lado me iba bien... Muy bien. Es muy pentecostal. Te juro que así son los pastores pentecostales. Es muy pentecostal, te juro. Y este video, este video no es viejo, tiene tres años nada más. O sea, fue grabado en el 2020, 2021, 2019, por ahí, ¿no? El video dice... Eh, tiene tres años de subido. Gracias José Arguello por el superchat. Te mando un abrazo enorme. Pero muy bien. Sí, porque ustedes se van de aquí porque los tratamos mal, ¿verdad que sí? Pues allá a mí me trataban muy bien. Y me he propuesto no decir nada sobre dinero. Porque por ahí andan unos cuantos sacerdotes. Y si esos curas supieran... Lo que podrían estarse ganando en el otro lado por mucho menos trabajo del que hacen aquí. Mañana domingo se quedaban sin misa ustedes. Es verdad. Oh, el Señor me cambió la vida. Han habido tres momentos en mi peregrinaje en la Iglesia Católica. Primero, yo había pensado que el Señor me había traído a la plenitud de la fe católica simplemente para que yo tuviese contacto con la plenitud de la fe. A ver, a ver, me están diciendo de que hay mejores testimonios. ¿Cuál es el mejor testimonio que podemos hallar de Él? A ver. Lo cual era cierto. Pero no la razón correcta. El segundo momento de mi vida como católico, y creo que fue el peor, fue cuando creía que el Señor me había traído a la plenitud de la fe católica para que yo supiera más y enseñara mejor. Sin embargo, últimamente fue que me percaté de la razón verdadera por la que el Señor me había traído a la comunión de la fe católica. Y la razón por la que el Señor me trajo a esta iglesia, según he descubierto, es porque Dios quiere que yo sea santo. <laughs> fuera de broma, fuera de broma. Es muy pentecostal, muy pentecostal. Para, 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 para. Vamos a cambiar, vamos a cambiar de video. Vamos a cambiar de video. Ahí me están recomendando otro. Eh, Bánquenme, banquenme, banquenme. Oh, pero este es puro audio. Ah, no, 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 pensé que era puro audio, puro audio. Uy, a ver. Testimonio de Lisette, dice. A ver. Vamos a ver este que me mandó Will. A ver, para, para, para. para. Vamos a ver este que me mandó Will. Gracias, Will. Es un poco largo, vamos, vamos a meterle un poco de fire acá con, con la velocidad. Ahí está, vamos, ¿eh? 5, 4, 3, 2, 1, arrancamos, va. ¿Y cómo comenzó todo esto? Todo esto comenzó el 10 de noviembre de 1987. Mi historia... Un año yo tenía, un año. Ok, me gusta, me gusta cómo arrancó este. Vamos a ver. El día de conversión al catolicismo comenzó la misma noche en que decidí entregarme sin reservas al Señor. Después de una adolescencia algo turbulenta, decido regresar a la iglesia de mis padres. Nosotros éramos de, de extracción eh, pentecostal. Y en esa noche, en un exuberante y vibrante culto pentecostal, yo decidí dejar atrás aquel pasado turbulento y entregarme al Señor. Cuando se dio la oportunidad del llamado, corrí a aquella plataforma a comprometerme con el Señor. Pero después que hago la oración del pecador para reconciliarme con el Señor, caigo en la cuenta de lo mucho que me atraía al mundo, de que era un miserable pecador. Y yo no quería volver atrás, yo quería entregarme totalmente al Señor. Así que se me ocurrió una movida radical para garantizarme, para obligarme a mí mismo no volver atrás. La movida radical que se me ocurrió fue jurar. Entiendan, por favor, a los pentecostales de la vieja guardia de mi escuela, no se nos permitía jurar, se nos tenía vedado, no jurábamos. Pero aquella noche, a pesar de que sabía, se nos tenía prohibido, yo quería obligarme a mí mismo. Y se me ocurrió, voy a jurar y no solamente voy a jurar, sino que voy a jurar por Dios. Y dije, Señor, en esta noche me entrego a ti sin reservas. Sé que se nos tiene prohibido jurar, pero yo necesito obligarme a mí mismo porque yo conozco el material del que estoy hecho. Soy de carácter frágil, de voluntad pobre. Y la manera que se me ocurre para obligarme a mí mismo a no fallarte jamás es, Señor, te juro por ti mismo, no claudicar, no echar para atrás, voy a hacer tu voluntad. Voy a seguir el consejo de tu palabra. Voy a hacer caso a lo que me digas. Siempre, hasta que me muera. Ese es mi compromiso contigo, Señor. Yo te juro. Vos me lo presentás así, esto es un evento evangélico pentecostal, te juro, es Estaba igual. Bien hecho, lo hice bien. El tiempo me dio la razón, porque aquel juramento me obligó. Claro. Seguro que volví a pecar. Y he cometido muchos errores. Pero Dios es mi testigo que desde aquella noche nunca se me ha pasado por la mente, tan siquiera la idea de abandonar a mi Señor. Nunca se me ha ocurrido la idea de claudicar de la fe. Al contrario, vi mi vida transformada y dije, si el Señor ha hecho esto conmigo, yo tengo el deber de entregarme a un nivel más de profundidad con el Señor. Y me sentí llamado por el Señor a ser ministro, pastor de almas. Predicador y maestro de su palabra. Gracias a Dios, mi denominación proveía un sistema de educación de los de, de seminaristas para prepararles en teología y cuidado pastoral. Y después de esto, ser reconocido por la denominación, recibir las credenciales. Se nos daba una tarea, una asignación pastoral que teníamos que cumplir. Así que después de mi, de mi licenciatura en 1991. Se me reconoce por fin como ministro y se me asigna como pastor capellán del Hospital Federico Trilla en la ciudad de Carolina. Ok, entonces, él era licenciado en teología. Ministro, pastor, licenciado en teología. Ok, está bien, está, está bueno señalar la formación académica porque por lo general dicen, ah, no, los youtuberos son los que se convierten al catolicismo porque son ignorantes, básicamente. Ok, estamos hablando de una persona que... Eh, era licenciada en teología. Bien, Oh, yo estaba tan ilusionado. Por fin soy un ministro, predicador, pastor de almas. Y me inicié como capellán. Desde no se quedé prendado por la capellanía. Es un ministerio pastoral que se realiza a extramuro, fuera de los contornos del templo. Y me encantó porque ayudaba a muchas personas para que se acercaran al Señor. Claro, para mí era sencillo, era fácil. Se me había enseñado inclusive desde pequeño. Y ahora sabía que mi misión como ministro del Evangelio era que las personas se convirtieran. ¿Saben qué? Perdón, la pausa. Eche, aquellos que no les gustan las pausas y los comentarios que hago pausándolo, interrumpiendo y demás, sepan que eh, justamente eso es una reacción, ¿está bien? Eh, si lo quieren ver de corrido, vayan directamente al video. Lo aclaro por la duda porque siempre alguien me, me, me tira bronca ahí por el chat. Eh, en, un momento, en un momento yo también pensé en, en, en hacer una capellanía porque me gustaba mucho el, el trabajo y de alguna manera compartir el Evangelio. ¿Y saben qué? Les voy a contar una, un, un secreto. Les voy a contar algo que me sucedió hace unos días atrás nada más. Hace unos días eh, me invitaron a, a, a una entrevista, que se llevó a cabo acá en la capital, ciudad autónoma de Buenos Aires, uh, con unos muchachos, ¿no? Estaban unos muchachos ahí. No voy a decir nada conocido para que no se sepa de quiénes estoy hablando ni nada por el estilo, pero había unos muchachos, trabajan en redes sociales, ¿no? mucha gente los sigue y demás. Me hacen una entrevista. Seguramente en estos días la van a ver a en la entrevista, porque cuando, ni bien la suban, yo la voy a subir en, en nuestro espacio. Y me entrevistaron respecto a mi fe, mi paso no solo al catolicismo, sino también el caso de la resurrección de Jesús. Y al, al finalizar la entrevista, al finalizar la entrevista, Dios me habló. Yo te juro que Dios me habló después, cuando me iba yendo del edificio en el que me habían entrevistado, Dios me habló. Cuando termina la entrevista, el chico que me estaba entrevistando me dice: Yo soy agnóstico, me dice. Y me hiciste pensar en serio el caso de Jesús. Me hiciste pensar en serio el caso del cristianismo. Me lo voy a tomar en serio, voy a analizar, voy a buscar y me lo voy a tomar en serio. Y él me dice, soy agnóstico. El, el cámara, el muchacho que estaba filmando en la cámara, me dice, yo tampoco soy cristiano. Y voy a ponerme a buscar el caso de Jesús, porque la verdad me llegó acá, dice, chabón, en ese momento, yo guardé la compostura, obviamente, pero en ese momento algo acá adentro me hizo, ¡pum!, así. Es como que un ángel enviado por Dios me mete un soplamó con la nuca diciéndome, nene, ¿no ves que tenés que hacer esto? ¿No ves que tenés que hacer estas cosas? Y fuera de broma, como que se encendieron cosas en mí que estaban un poquito dormidas respecto al caso de la resurrección de Jesús particularmente, ¿no? Tengo un libro dormido ahí que en algún momento lo tengo que sacar, pero digo, ¿con cuán poquito, con cuán poquito se puede compartir el Evangelio? Y hay personas que están deseosas de encontrar ese destino en sus vidas, aquel destino que les dé paz. Y solo Cristo da esa paz. Y fue un momento maravilloso, les juro que saber que dos personas, porque otra cosa es una persona a la que vos podés ayudarla a encender nuevamente esa llama que quizás se había apagado un poquito, ¿no? Pero otra cosa es una persona que estaba en las antípodas, agnóstico, ¿no? Yo no soy cristiano, pero... Es maravilloso, te juro que es una experiencia maravillosa. Y lo hacía con muchas personas, las acercaba al señor, le mostraba la voluntad y el designio de Dios para ellos a través de la escritura, de lo que se me había enseñado era el plan de salvación Hola, para las personas, mediante una secuencia de textos bíblicos. Gracias. William. Yo instruía a las personas, les convencía para que se convirtieran, realizaran también la oración del pecador, y entonces luego eran referidos por mí a una de nuestras iglesias, una de las iglesias de mi denominación. Pero fue iniciándome como pastor que tuve la primera crisis en el ejercicio del ministerio que eventualmente me condujo a la iglesia católica. Estoy sirviendo a aquellas personas y me di cuenta de que mi oferta religiosa era una oferta religiosa más. Para mí era sencillo, no lo entendía. Me habían enseñado que todo estaba en la Biblia. Todo lo que necesitaban saber, todo lo que yo necesitaba para ejercer mi ministerio estaba contenido en la Biblia. Todo estaba en la Biblia, todo dependía de la Biblia. Allí estaba la verdad encapsulada en la Biblia. Si había algún problema en el ministerio, sencillamente me refería al texto adecuado, en el lugar adecuado. Y ahí se resolvía todo. Pero no era así en la práctica. Me di cuenta de que había muchos otros cristianos muy bien intencionados que basa, se basaban en la misma Biblia que yo. Decían estar inspirados por el mismo Espíritu Santo que tenía yo y sin embargo estábamos divididos, irremediablemente divididos. Me di cuenta de que mi oferta religiosa era una oferta religiosa en discordia o por lo menos no de acuerdo con las demás ofertas de otras denominaciones evangélicas. Y esto para mí era importante porque no nos poníamos de acuerdo en asuntos de fe medulares que eran importantes inclusive para la salvación de aquellas personas. Comencé a sospechar entonces de que... Mi amada Biblia no era suficiente para mantener la unidad del cuerpo de Cristo, y esto era importante. ¿Saben que uno de los mayores obstáculos que tiene el evangélico para pensar la fe católica es esto que acaba de decir? La Biblia no me es suficiente. Esa afirmación es la que mayor atención uno le tiene que poner. Porque. Proponer que la Biblia no es suficiente es algo que enciende las alarmas de Huyan. Algo, algo malo está a punto de ocurrir en un evangélico. Decirle a un evangélico: la Biblia no es suficiente es un repelente, de verdad. Si a mí alguien me decía la Biblia no es suficiente, decía: ¿qué me estás diciendo? Es una locura lo que estás diciendo. Pero, ¿por qué? ¿suficiente en qué sentido? Acá es en donde hablamos de la suficiencia material y la suficiencia formal, ¿no? Eh, de la que hablábamos con. o, o la que yo le compartía a Carlos Veloz en mi debate con él. ¿Suficiente en el contenido del Evangelio? No, a ver, eh, claro, yo, yo sostengo una suposición de suficiencia material. Yo creo que el contenido del Evangelio se encuentra en la Biblia. Y también lo podemos encontrar en la tradición, pero no es que encontramos en la tradición. Algo que no se encuentra en la Biblia. Yo guardo esa postura, una postura de suficiencia material. Ahora, la clave está en la suficiencia formal. ¿Es formalmente suficiente la Biblia? ¿Y qué queremos decir con esto? Quiere decir si la Biblia es capaz de poder interpretarse a sí mismo. O si se necesita algún elemento extra bíblico fuera de la Biblia para poder interpretarla. Esto hay que ser tremendamente. Cuidadoso, pero es la clave. Esta es la clave para poder compartir el evangelio con un, con un evangélico. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de si la Biblia es suficiente, no queremos decir en una, no estamos hablando de una suficiencia material, o sea, el contenido del Evangelio se encuentra en la Biblia. Ahora, ¿es suficiente la Biblia por sí misma para interpretarse? Esa es la gran pregunta. Y es ahí a donde vos lo tenés que llamar a la reflexión. Evidentemente no. ¿Por qué? Porque todos acuden a la Biblia para poder interpretarla y resolver sus disputas o eh, dudas. Y todos llegan a conclusiones distintas. Evidentemente, si los resultados son estos, es porque no es suficiente la Biblia. ¿Se, se está entendiendo? Esta pregunta es clave y ojo, hay que abordarla con cuidado si el objetivo es poder... Compartir verdaderamente tu fe, honestamente tu fe y que, que, que la persona pueda entenderte. ¿Se entiende? Porque había descubierto en la Biblia, en el Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 16, que el Señor dijo a su primera iglesia: Yo llamaré otras ovejas que no son de este rebaño, o sea, ovejas que no son judías. ¿Quiénes son esas ovejas de otro rebaño que no son judías? Nosotros. Y dijo: De manera que habrá un solo redil con un. Solo pastor, una sola y única iglesia. Sin embargo, habíamos visto, había visto, había repasado las estadísticas. Me enteré de que en este país, en los Estados Unidos, habían en aquel momento poco más de 36 mil denominaciones cristianas. Las estadísticas denunciaban que cada... Semanas se crean seis nuevas iglesias en este país. Esto es contradictorio porque el Señor, el jefe, con su boca de comer, dijo hace dos mil años atrás en Mateo, capítulo 16, versículo 18: Y tú eres Pedro, sea piedra, y sobre esta piedra, o sea sobre ti, edificaré mi iglesia en singular, no en plural. El problema de las denominaciones, para aquellos que quieren que siga con el video, chicos, esto es una reacción, reitero. Si necesitan ver el video de corrido, vayan al video, se llama Primera Crisis, la Unidad de la Iglesia, Fernando Casanova. Vayan y búsquenlo así y lo ven de corrido. Um, este es un problema que no se suele entender, que yo tampoco no entendía, esto de las miles de denominaciones. A mí me, me causaba y yo no este último tiempo antes de abrazar la fe católica no era anticatólico y mismo así no estaba de acuerdo con eso y luego entendí qué es lo que se quiere decir o sea recordemos que surge la reforma no y empiezan a aparecer denominaciones cuáles eran en, en qué se distinguían estas denominaciones en grupos de cristianos que interpretaban ciertas doctrinas de forma distinta es por eso que se separaban por don ejemplo los anabaptistas como hablábamos ayer, los anabaptistas marcaron una diferencia de los reformados respecto al bautismo. Entonces ellos se separan. ¿Por qué? Porque hay una diferencia teológica respecto a una doctrina particular. Se separan y crean su propia denominación. ¿Está bien? Entonces, ¿por qué hablamos de miles de denominaciones? porque cada vez que nace una iglesia evangélica o se separa una iglesia para formar una nueva, a ver chicos, en mi vida como como evangélico en las iglesias donde estuve, que fueron únicamente dos en 13 años de evangélico, únicamente estuve en dos iglesias, formé parte de dos iglesias, divisiones habré vivido cerca de una docena y esas divisiones no terminan en, bueno, este grupo de hermanos se va a su casa o se va a congregar a otra iglesia. No, se arman su propia iglesia. Esto pasa todos los días en el mundo evangélico. Las divisiones por lo general son por cuestiones doctrinales. Dentro de una iglesia hay dos grupos que interpretan una doctrina de forma distinta. Hay una puja, discusiones, esto que va. Como no hay un acuerdo, se separan. Hay un grupo que se marcha de la iglesia madre, por así llamarlo, se marcha y forma su propia iglesia. ¿Y por qué uno dice que es una nueva denominación? Porque al menos en una doctrina hay una nueva interpretación que proporciona la identidad de esta nueva comunidad. ¿Se está entendiendo? Por eso es que hay tantas denominaciones y nacen diariamente tantas denominaciones. Por estas cuestiones de interpretación personal de algunas doctrinas. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. O sea, descubrí que la iglesia siempre ha sido, la iglesia nunca ha dejado de ser. Por lo tanto, la iglesia de Jesucristo debió haber sido la misma desde que él la fundó hasta ahora. Hasta ahora. Hice un repaso histórico y me di cuenta de que mi iglesia tenía 97 años. Había salido de otra que tenía 180, que a su vez salió de otra que tenía 230, que a su vez salió de otra que tenía 400, que a su vez salió de otra que tenía 500. Y hoy, en la actualidad, salen de algunas que tienen 2, 3, 5 años. La multiplicación denominacional que vive hoy es como que, ¿viste? ¿Viste? ¿Cuántos vieron la, 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 serie de, la serie de Loki? ¿Vieron que la, la ramificación temporal, la línea de tiempo se ramificó y llega un momento donde ya no se puede detener la cantidad de ramificaciones que hay? Bueno, al principio la reforma era una, dos, tres, cinco, diez, pero hoy son cientos. Y no, no es que la iglesia bautista, que es una de las más reconocidas y más grandes dentro de las iglesias evangélicas, se dividió. No. Hoy ya son iglesias que tienen 5, 6, 2, 3 años, y que dentro de esos 2, 3, 5, 6 años ya sufrió varias divisiones y esas divisiones producen nuevas denominaciones. Es literal, chicos, no estoy exagerando, no estoy caricaturizando el problema. Es literal lo que estoy diciendo. ¿Y qué había entonces 1500 años atrás? Antes de la Reforma Protestante. ¡Miré a la historia! No pude rehusar la evidencia histórica frente a mí. La única iglesia que podemos señalar históricamente, desde que Cristo el Señor la fundó, hasta 1517 que Lutero la dividió, pero aún hoy, dos mil años después, esa única iglesia subsiste de manera especialísima en esta santa iglesia católica. Una sola y única iglesia. Dije, este problema lo tengo que solucionar. Y yo, miren, para ejemplificarles a ustedes, en el hospital sirvo a una señora, había tenido un parto difícil. Tuvo que quedar recluida por algunos días más. Días que yo aproveché para evangelizarla, convencerla, convertirla. Le dije, hermana está lista, ya usted se puede bautizar, yo le voy a bautizar. Y después de esto le voy a referir a la iglesia de un compañero mío cerca de su casa. Y ella me dijo, aquí tenemos un problema, pastor. Yo no puedo bautizarme. Y le dije, ¿por qué no? Y ella me dijo, porque ya yo fui bautizada. Y le dije, qué bueno, ¿cuándo? Y me dijo, fui bautizada a los seis meses de edad. Y le dije, hermana, ese bautismo no es válido. Tiene que ser ahora de adulta. Y ella me dijo, pastor, usted tiene un problema. Porque a mí me bautizaron a los seis meses en una iglesia luterana evangélica, más antigua que su iglesia, fundada por el doctor Martín Lutero, que inicia la reforma protestante. No. A la que usted pertenece. Y en mi iglesia evangélica bautizan los bebés. Yo fui bautizada, no puedo bautizarme de nuevo, sería un pecado. Porque dice Efesios capítulo 4, versículo 4, que nosotros debemos perseverar en un solo bautismo. Y me citó además el evangelio. El Señor dice: Dejen a los niños venir a mí y no se lo impidan, porque de ellos es el reino de los cielos. Me no, no, pará, pará. En un momento, en un momento yo pensé que iba a decir otra cosa. No, chabón. No, es así. A ver, a ver, a ver, ver. pará, pará, para, para. Yo voy a explicar algo, porque a mí me critican mucho, me dicen, ahora te hiciste católico, mañana sos budista, pasado hinduista, ¿no? Como si fuera que uno va cambiando. Y me suelen sacar a luz algo que yo conté una vez, que fue que me bauticé cinco veces. Yo me bauticé cinco veces, muchachos. Cinco veces. Y hay algunos que utilizan este, esta anécdota mía como argumento para mostrar que no debería considerarse lo que yo digo en la actualidad porque soy muy cambiante. ¿Por qué? Porque me bauticé cinco veces. ¿Cómo alguien se puede bautizar cinco veces? Ese es el problema. Hoy yo puedo decir, ¿cómo es que alguien puede bautizarse cinco veces? Pero es que basándome en las iglesias en las que yo fui parte, esto era común. Era común. Entonces, en última instancia, lo que quiero mostrar con estos múltiples bautismos que he recibido es la multiplicidad de interpretaciones que existen en las iglesias de, eh, evangélicas. Porque una gran cantidad de iglesias evangélicas no tiene problema en volver a bautizarte. ¿Por qué? Porque lo que te dicen estas iglesias es... Dado que recibiste una revelación superior, una revelación real de Cristo en este lugar, es que tenés que bautizarte nuevamente. Porque cuando vos recibís la revelación de Cristo, la plena revelación de Cristo, es recién ahí donde, tenés que, donde, donde te tenés que bautizar. Dado que antes vos no tenías esta revelación, tus bautismos no son válidos. Eso es lo que te decían muchachos. Entonces cuando yo cuento de que me bauticé varias veces. No es para que me tiren a mí, sino para que se den cuenta la multiplicidad de interpretaciones que hay en cosas tan importantes como el bautismo dentro del mundo evangélico. Ahora, no me esperaba, no me esperaba este problema, este planteo. Y es, y es claro, o sea, me, bautiza, me bautizaron en una iglesia luterana. ¿Qué haces? ¿Hay que volver a bautizarlo o no? Se entiende, es es lógica pura. Tito hechos 16, 31 Cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa. Y me dijo, "Ahí está la promesa de Dios para mí, mis padres creyeron y la fe se aplica a mí y la gracia. Rodrigo Calvo dice, "Yo me bauticé tres veces y ya en la cuarta me negué porque tenía miedo. <laughs> Ay, sí, sí, pa pasa eso. Pasa pasa eso, chicos, pasa eso. Es común. Lo que pasa es que hay algunas personas que creen que eh, y yo siempre digo, hay ciertas iglesias, eh, por dar un ejemplo, los presbiterianos, eh, los metodistas, iba a decir, pero los metodistas tienen un lío bárbaro con, lo, con los LGBT y todas esas cosas raras. A ver si los presbiterianos, ¿no? por dar un ejemplo, los bautistas. Hay, hay ciertas iglesias que tienen una estructura. Entonces, estas cosas son raras de que se salgan de control. Pero chicos, el mundo evangélico no se resume a esas denominaciones. No se limita a esas iglesias. El mundo evangélico es muy amplio, chicos. Y hay veces que, que opinan sin conocer el mundo evangélico. El mundo evangélico es terriblemente amplio. Dentro del mundo evangélico está Guillermo Maldonado. Dentro del mundo evangélico está el pastor eh, Juan Manuel Vaz. Dentro del mundo hay una multiplicidad de formas, fuentes, de personalidades, de, 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 de identidades, de interpretaciones. Hay muchos, hay muchos. Y es muy común que se te bautice en varias oportunidades. Es, común, es terriblemente común, chicos. Gracias por el bautismo que me salva. Le dije, ¿cómo que el bautismo salva? Y me dijo, ¿no lo ha visto usted en la Biblia? Primera de Pedro capítulo 3, versículo 21 dice, el bautismo ahora os salva. O sea, la doña tenía textos para contradecirme a mí. Claro, yo tenía los míos también, no se crean. Cuando un buen abrazo, Shair. Su palabra contra la mía. Una vez más me di cuenta de que la sola Biblia no solo no aparece en la Biblia, sino que no era suficiente para mantener esa unidad querida por Cristo. Esto, esto también vale la pena aclarar. La sola Biblia dijo, ¿vieron? haciendo referencia a la sola escritura, vieron de que ahora. Es como los ateos, con todo respeto lo digo, no me, no, no, no me malinterpreten, no estoy siendo chicanero, irónico, con todo respeto lo digo, pero vieron que los ateos hoy por hoy te dicen, bueno, el ateísmo no niega la existencia de Dios. El ateísmo simplemente, o el ateo es la persona no religiosa o que no cree en Dios. El ateo hoy por hoy, dado que no puede defender su postura como ateo, redefine el concepto de ateísmo. El ateo, dado que no puede demostrar que Dios no existe, le cambia el significado al término ateo para decir sin Dios que no tiene Dios, no que afirma que Dios no existe. ¿Se entiende? El, 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 el yanga pichanga acá, el, el, la, la estrategia, maravillosa jugada, diría el meme, maravillosa jugada. Bueno, ¿qué es lo que hace el ateo? El ateo, como no puede demostrar que Dios no existe, Redefine el, el significado de la palabra ateo. Ateo ya no quiere decir más que Dios no existe, ¿no? Sin Dios o, 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 o un negativo de Dios, ¿no? El A negativo de Dios, ya no significa más eso, sino que ateísmo significa yo no creo en Dios. No, car, crack, la definición de ateo no es yo no creo en Dios, es afirmar que Dios no existe. Bueno, en el mundo protestante está pasando exactamente lo mismo, pero con la sola escritura. Están redefiniendo la sola escritura. Ya sola escritura no es más sola escritura. Que es, ¿Cuál es el significado de la palabra sola, chicos? Solamente, únicamente. Sola escritura, solamente la escritura, únicamente la escritura. Entonces ya te dicen, no, no, no. Sola escritura no es solamente la escritura o únicamente la escritura. Sino que la escritura es la máxima, te dicen ahora. Y están redefiniendo el concepto de sola escritura, reemplazándolo por prima escritura. ¿Se entiende? Ahí es donde está la maravillosa jugada. Entonces le están cambiando el significado. ¿Por qué? Porque sola escritura, por definición, no puede defenderse. Es insostenible. Entonces, plan B. ¿Cuál es plan B? Ok. Sola escritura la redefinimos y ahora... Pese que le llamamos sola escritura, creemos en prima escritura. Maravillosa jugada de vuelta al meme. ¿Se entiende? Hay una cuestión de redefinición de conceptos. Y esto es fundamental tenerlo en cuenta. ¿Está bien? Eduardo dice: excelente contenido, hace poco que te sigo. Gracias por el superchat, querido. Te mando un abrazo enorme. Muchas gracias por el apoyo. Se me ocurrió que todo esto lo podía solucionar estudiando mucho. Mi amigo José Plasencia, abrazo porque soy inteligente. No. Yo estudiado, yo estudié mucho porque no quería hacerme católico. Y fueron los estudios el mecanismo que utilizó el Señor para hacerme católico, pero no soy inteligente. Inteli inteligente fue la mujer que me precedió en el uso de la palabra, porque ella se dio cuenta, atendió la voz del Señor, aceptó la revelación de Cristo en su vida y se hizo católica. En tiempo récord. Mi proceso de conversión fue un proceso de cinco años. Me da vergüenza admitirlo, pero yo he venido aquí a decir la verdad. Mi proceso de conversión fue un proceso de cinco años: cinco años de resistencia al espíritu. Y decía una y otra vez: Iglesia católica, no, jamás, en la vida, imposible, no puede ser. Esto lo soluciono yo con la Biblia, profundizando en la Biblia. Y entonces decidí estudiar mucha teología y mucha exégesis bíblica. Me matriculé en el Seminario Evangélico de Puerto Rico, una, una excelente escuela teológica con excelentes profesores en Biblia y una biblioteca monumental. Allí me matriculé y el primer semestre tuve que hacer un trabajo sobre Primera de Corintios capítulo 1 versículos del 10 al 16. Pero para eso tuve que estudiar toda la carta de toda la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Descubrí tenemos más de 800 personas en el chat y solo 550 likes. Pongan su like, por favor, que eso me ayuda a poder llegar a nueva gente. Y algo similar a lo que yo estaba pasando. El apóstol se resiste a la división, en, a la división entre los cristianos. El apóstol dice, ¿cómo es posible en Primera de Corintios? ¿Cómo es posible que ustedes digan tener el Espíritu Santo y sin embargo estén tan divididos? Es imposible tener el Espíritu de Dios y estar divididos. Y tenía sentido para mí. Y a la vez me escandalizaba. ¿Cómo es posible que digamos nosotros tener el Espíritu Santo y sin embargo estemos tan divididos? ¿Cómo es posible que hay católicos que digan tener una experiencia con el Espíritu Santo y que esa experiencia con el Espíritu Santo lo saca de la iglesia? Eso es atentar contra la misión del Espíritu Santo, que según el apóstol en 1 Corintios capítulo 12, versículo 13, dice que hemos sido bautizados en un mismo Espíritu para conformar un solo cuerpo. Si el Espíritu Santo te está hablando para que te salga de la iglesia, ve tú a saber qué Espíritu es el que te está hablando. Pero el Espíritu Santo de Dios... No saca gente de la iglesia. El Espíritu Santo de Dios conserva la unidad del cuerpo de Cristo. Y como me pasó a mí y le pasó a mi esposa, mete gente en la iglesia. Es muy bueno. Este video es muy bueno, chavón. Es muy bueno este video. Es muy bueno. Mucho estudio bíblico, mucha teología. Me voy a circunscribir al Evangelio Según San Juan para avanzar. En el Evangelio Según San Juan, capítulo 14, versículos 25 al 26. Y capítulo 16, versículos del 12 al 15. ¡Fua, ¿Cómo se el, acuerda? El Señor habla. Yo no me acuerdo ninguno, dice, de ninguno. Ningún capítulo y versículo, testamento. no me acuerdo. Y dice: Voy a parafrasear. Yo me voy, pero no les dejaré huérfanos. Yo rogaré al Padre y el Padre enviaré en mi nombre un consolador, un paráclito, un acompañante. Y llama a ese acompañante en el capítulo 16 el Espíritu de verdad. No de las verdades, no de las opiniones, sino el Espíritu de la verdad, que es el Espíritu Santo. Y dice: Y el Espíritu Santo que va a enviar el Padre en mi nombre. Les mostrará, les conducirá a la verdad completa. Escuchen bien, el Señor se va, pero va a enviar el Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo iba a seguir mostrando a la iglesia, revelando a la iglesia toda la verdad. Y yo decía, pero si Jesucristo es la verdad en persona, ¿para qué yo quiero otra verdad? Pero el Señor ha dicho, después de mí me voy, viene el Espíritu y el Espíritu sigue revelando, sigue mostrando. Y la pregunta que se me ocurrió fue, bueno, pues entonces el Señor no miente, el Señor siempre dice la verdad, fundó una iglesia. Y dio a esa iglesia la plenitud del Espíritu Santo para que se mantuviera enseñando lo correcto y profundizando y definiendo la verdad. La pregunta fue, ¿dónde está esa iglesia? ¿Cómo se llama esa iglesia? ¿Y dónde está la plenitud de ese Espíritu Santo? Por primera vez en mi vida se pasó un letrerito en mi frente con la frase, Iglesia Católica. Eso es fundamental. ¿Dónde está esa iglesia? ¿Dónde? ¿Dónde? Que alguien sea capaz de señalarla. ¿Dónde? Eso de la iglesia invisible, la verdad es que es un... De vuelta al meme, ¿no? Maravillosa jugada, ¿no? Eh, entiéndase de que hablo irónicamente, ¿no? Porque algunas personas piensan de que estoy hablando en serio. Eh, entiéndase, en este canal manejamos mucho esa clase de ironía. Eh, ¿Dónde está esa iglesia? ¿Dónde, ¿Dónde, dónde está el verdadero Evangelio, ese evangelio puro? ¿Dónde está esa sana doctrina? A tanta gente que es tan, tan defensora de la sana doctrina, ¿dónde la encuentro la sana doctrina? Señalame con el dedo a dónde puedo ir, dónde es el lugar a donde puedo recurrir para conocer la verdad, la verdad, no una parte de la verdad. La verdad completa, plena, ¿dónde la puedo encontrar? Quien ame a Cristo honestamente, genuinamente, Debe estar deseoso de hallar no parte de la verdad, quiero toda la verdad, toda, plena verdad, toda. ¿A dónde voy? Señálamelo con el dedo, pasame el dato, una, una ubicación de, en, en WhatsApp, mándamela. Y yo reaccione como un buen evangélico: el Señor reprenda al diablo. Mire que iglesia católica, jamás. Esto lo resuelvo yo con profundización bíblica. Y seguí con Juan, estoy haciendo un estudio exegético, completo, de, 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 toda, de todo el Nuevo Testamento, pero ahora estoy concentrado en San Juan. Capítulo 17, versículos de 18 al 23, pueden seguir leyendo hasta el 27. Esto es importante. Según los expertos en la Biblia, estamos hablando de uno de los versículos más importantes de toda la escritura. El Señor habla con el Padre. Escuchen bien, estamos hablando de una conversación dentro del ser de Dios. Si tú quieres saber lo que el Señor ha fijado en su potestad, en su voluntad, los designios del corazón de Dios acerca de la iglesia, tú tienes que leer estos versículos. O sea, aquí estamos hablando de una conversación dentro de las entreteras de Dios. La segunda persona de la Santísima Trinidad habla con la primera persona de la Santísima Trinidad. Esto es importante. Y dice el Señor Jesús al Padre: No ruego solo por estos, es decir, por sus discípulos, sino por los que creerán por la palabra de estos. ¿Quiénes somos los que vamos a creer por la palabra de los amados? Nosotros. Ah, está hablando de nosotros ahora. ¿eh? Para que todos sean 36 mil. Perdón, me equivoqué, perdón. 36.000 era lo que había en aquel momento. mil iglesias. El Señor dice: Para que todos sean uno. Como tú, escuchen bien, por favor. Como tú, Padre, en mí y yo en ti. Que ellos sean perfectamente uno. Escuchen el adverbio: Perfectamente uno en nosotros. Esto de la unidad es clave, chicos. ¿Acaso Dios Padre. ¿Acaso Dios Padre rechazó la oración de Dios Hijo, Jesucristo? Jesucristo, Dios encarnado, ora al Padre y ora no solo por los que estaban ahí ocupando un espacio con Cristo, sino oró también por nosotros, por los que habíamos de venir al mundo. Y oró por la unidad nuestra en todos los tiempos. Pero imagínate esto, Jesús está orando también por vos, cristiano del siglo XXI. ¿Y qué es lo que Jesús oró al Padre? Que sean uno. ¿Acaso Dios Padre? No sé si es técnicamente correcto la descripción que estoy haciendo de la, entre las relaciones de la Trinidad, pero para que se entienda mi planteo, ¿acaso Dios Padre rechazó esta oración de Dios Hijo? Le dijo: a partir del siglo XVI, mira, yo te, yo, yo te banco la oración, pero en el siglo XVI ya demasiado, ¿no? Ahí ya no van a ser más uno. Se está entendiendo las implicancias que tiene la división en la iglesia. La iglesia debe ser una, debe ser una, ¿por qué? Porque Cristo así lo deseó, porque así se lo pidió al Padre y porque envió a su Espíritu Santo para que así sea. Se terminó. Esto debe ser una realidad. Debe ser una realidad. Alguno dirá, pero el Señor está hablando de una, de una unidad que no se ve. Entonces los protestantes tienen razón. La iglesia es invisible. Yo quería que la iglesia fuera invisible, me convenía. Seguro, todos cabemos. Sigamos con el pasaje. Como tú, Padre, en mí y yo en ti, que ellos sean perfectamente uno para que el mundo crea. Que tú me has enviado. El mundo tiene que ver la unidad, palpar, corroborar, contactar, darse cuenta de la unidad del cuerpo de Cristo, ver con los ojos para creer que el Padre ha enviado al Hijo en otra. Para que el mundo crea. ¿Qué? Es un crack este hombre. Este hombre es un crack, chabón. Además, tengo que ser honesto, es como que quizás. A ustedes les gusta, yo sé de que a ustedes les gusta, yo sé que ustedes lo aprecian, yo sé que ustedes lo estiman y reconocen a Fernando Casanova. Ahora, muchos de ustedes quizás no pueden distinguir, apreciar, disfrutar, saborear ese, estas formas bien pentecostales que tiene. ¿Se entiende? Es como que es un agregado. Un agregado que, discúlpenme, los católicos que son de cuna probablemente no, no lo puedan apreciar. ¿Por qué? Porque es una cuestión cultural, ¿no? Gracias, Erika, por el superchat. Te mando un abrazo enorme. La próxima vez que mandes algo, escribí. Así, así te, puedo, te puedo leer. Te mando un abrazo y gracias por el apoyo, Erika. La iglesia de Jesucristo es una iglesia visible. Que a otros le convenga, ese invisible es invisible, asunto de ellos. Pero la iglesia establecida por Cristo hace dos mil años atrás, que necesariamente ha tenido que ser la misma hasta hoy, dos mil años después, es una iglesia visible. Gracias, Will. Y es una iglesia con poder, Efesios 1, 22, 23 dice que la iglesia es la plenitud de Cristo Efesios capítulo 3, versículo 10 dice que la multiforme sabiduría de Dios se manifiesta en y por la iglesia Efesios capítulo 3, versículo 21 dice, dice que a Cristo se le da gloria en la iglesia Que según 1 Timoteo capítulo 3, versículo 15 en la columna y el fundamento de la verdad Señoras y señores esta es la iglesia de la Biblia ¿Cuánta gente? Bendito sea el Señor. Bendito sea su santo nombre. Que viva la Iglesia Católica. Hasta esas muletillas. Que viva, muletillas. Que viva María. Que viva Cristo sacramentado. Hasta Alabado esas muletillas. Alabado sea el Señor. Ay, Bendito sea el pobre. Señor. Es muy Bendito pentecostal. Hasta esas muletillas es muy pentecostal. A ver, ¿qué pasó? ¿Y cómo es esa unidad del okay. espíritu? Sigue, sigue, sigue. Efesios capítulo 4. Versículos del 1 en adelante, el apóstol exhorta, os conjuro a que permanezcan solícitos en la unidad del espíritu. ¿Y cómo es esa unidad del espíritu? Recuerda la unidad del espíritu importante para el apóstol en 1 Corintios 12, 13. Dice el apóstol que esa unidad en el espíritu consiste en un solo cuerpo, una sola fe, un solo bautismo en un mismo espíritu. Descubrir la unidad de la iglesia y descubrir la visibilidad de esa iglesia. Y descubrí que esa iglesia es necesaria por el solo hecho de haber sido instituida por Cristo. Pero yo quería que esa iglesia fuera la mía. Yo no quería que esa iglesia establecida por Cristo era la iglesia católica, porque si era la iglesia católica, entonces yo tenía obligación de, permanecer, de, de, de pertenecer a ella. Y yo no quería la iglesia católica. Nunca había sido católico en mi vida. Se me había instruido sobre cosas nefastas de la Iglesia Católica. Se acusaba a la Iglesia Católica y yo también lo hacía, diciendo medias verdades y acusando a la Iglesia acerca de cosas que no sabía muy bien, pero que como las había leído o me las habían dicho, pues las seguíamos repitiendo. Pero además, los pocos católicos que conocían no me hablaban de su fe y yo deduje si ellos no me hablan de su fe porque se avergüenzan de su fe. Y si se avergüenzan de su fe, porque su fe no conviene. Si ellos no están convencidos de su fe, porque yo tengo que convencerme de la fe de ellos. Yo tengo que convencerme de mi fe. Yo tengo que encontrar la evidencia bíblica que señale a mi iglesia como la iglesia de Jesucristo. Y hablé con algunos compañeros pastores. Gracias Albra por el superchat. Te mando un abrazo. Ya he comenzado a enseñar la teología en el seminario de mi denominación. Eso fue otra cosa que me atraía mucho a mi denominación. A los 33 años yo era el catedrático de teología de mi denominación, teología sistemática. En, la en el seminario de nuestra denominación, el sueño de mi vida, lo lograba a la corta edad de 33 años. ¿Cómo abandonar todo aquello? Imp Catedrático de su denominación pentecostal, ¿no? Catedrático pentecostal en teología sistemática. Ojo, no es un gordito youtuber que un día dijo, me aburrí de la iglesia evangélica, me hago católico. Vieron de que por lo general se... Eh, se trata de ridiculizar la conversión, ¿no? Y se trata de minimizar por la formación académica. Acá estamos con un hombre que, más allá de las formas, porque también en ciertos círculos protestantes puede llegar a ser eh, un poco eh, tomada en menos las formas. Estamos hablando con un catedrático de la iglesia pentecostal en teología sistemática. Ojo, ojo. Posible. Y me dijeron algunos compañeros, Fernando, tú realmente no tienes ningún problema. Tú tienes que ir al libro de los Hechos de los Apóstoles, que es de donde surge la iglesia nuestra. A lo cual yo repliqué, pero es que nuestra iglesia pentecostal es una entre otras iglesias pentecostales y hay otros pentecostales que creen distinto a nosotros. Eso no fue lo que dijo el Señor que debía ser su iglesia. Y ellos me dijeron, bueno, pero busca ahí las notas de nuestra religiosidad pentecostal y me di a la tarea de profundizar. ¿Saben ustedes lo que pasa cuando uno profundiza verdaderamente en la Biblia? Digo, no se trata de un texto bíblico por aquí, de un pasaje bíblico por allá. Cuando tú abarcas toda la escritura y eres capaz de profundizar en toda la escritura, claro, para ello hay que permanecer en comunión con la iglesia que tiene la plenitud del Espíritu Santo para abarcar toda la escritura y profundizar en toda la escritura. Pero allá afuera no estábamos en comunión con esa iglesia ni teníamos ese espíritu, por lo menos la plenitud de ese espíritu. De todas maneras, profundicé mucho en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Gracias, Cristian Rojas, por el superchat. Te mando un abrazo enorme, querido. Dice, siempre católico, pero hace siete años más católicos por el testimonio de Fernando Casanova. Ojo, ojo, ojo. Quiero saber cuánto les afectó a muchos de ustedes el testimonio de, de Fernando Casanova. Y cada vez que profundizas en la Biblia, necesariamente te vas a encontrar con la iglesia que escribió la Biblia, que fue otra cosa que aprendí en el seminario evangélico. La Iglesia no surge porque hay gente que cree en la Biblia. No, a partir de la fe de la Iglesia, la Iglesia escribe la Biblia. Y me di cuenta que la Iglesia que escribió la Biblia era la que los padres de la Iglesia señalaban como católica en los primeros cuatro siglos de la Era Cristiana, como San Cipriano en el año 250, Tertuliano en el 197, Agustín en el 397 y, de, y Clemente Romano en el año 97 después de Cristo. Clemente es una máquina este hombre, una máquina de datos. Eh, los quiero invitar, tenemos casi 900 personas en el chat, los quiero invitar el día de mañana, la transmisión no va a ser una reacción a un video. Voy a exponer un argumento. Un argumento que muestra cómo la iglesia cristiana en sus primeros años no era sola escritura. Lo voy a demostrar con la historia, lo voy a demostrar con la Biblia, lo voy a demostrar con la teología. Lo voy a mostrar mañana mañana al mediodía no va a haber eh, no va a haber reacción va a haber un stream pero un stream donde voy a plantear un argumento y todo con textos datos les voy a contar cómo eh, la sola escritura no era ni siquiera pensada imaginada para nada en el primitivo en la primitiva iglesia cristiana está bien así que no se lo pierdan mañana eh, en la transmisión de mañana lo voy a presentar romano era obispo de Roma Interviene en la iglesia de Corinto para resolver un problema. Y Clemente Romano se basa y parte de su autoridad como sucesor de Pedro, el obispo de Roma. Pero vamos al, al libro de los Hechos de los Apóstoles, donde surge mi pentecostalismo. Che, ¿hay eventos católicos así en Argentina? ¿Hay eventos católicos así en Argentina? Portentos, milagros. Prodigios y señales que siguen el pueblo de Dios. Miren la iglesia del libro de los Hechos. Profundizando en los textos, no tomándolos de, de manera superficial, sino profundizando, me di cuenta de que según Hechos capítulo 1, versículo 8, esa iglesia pentecostal a la cual yo quería pertenecer era una iglesia católica. Gracias, Axel. Abrazo. Me di cuenta profundizando en Hechos capítulo 1, versículo 14, que esa iglesia era mariana. Se refería a la madre de su rey como la reina del reino de los cielos. Por eso la tenemos en el, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 12, como una reina revestida de sol, la luna a sus pies, coronada de estrellas, está encinta, va a dar a luz al que rige, el que regirá las naciones. ¿Quién es ese que va a regir las naciones? Jesucristo. ¿Quién es la madre de Cristo? María Santísima, en Apocalipsis capítulo 12. Ese es un tema que un día lo tengo que profundizar, personalmente hablando, ¿no? Ese es un tema que un día lo tengo que profundizar. Descubrí además. Eh, de verdad, un instante, abro un paréntesis. El tema de María es un tema que quiero profundizar. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué datos históricos tenemos de María? Eh, datos primitivos, ¿no? Ojo, no es una pregunta retórica la que estoy haciendo, es una pregunta que yo estoy deseoso de poder responderme, porque es un tema que no he profundizado al respecto. Y, y el tema de Apocalipsis 12 me parece que, que, que también debería, debería chequearlo. Son cosas que, que tengo en la agenda, ¿no? Profundizando en los textos de forma bíblicos, personal. Según Hechos, capítulo 2, versículo 42, esta primera iglesia pentecostal a la cual yo quería pertenecer era una iglesia eucarística y era una iglesia mm. apostólica. Sí. La iglesia de Jesucristo es católica, mariana, eucarística y apostólica. En el capítulo 15 de los Hechos de los Apóstoles, ¿cómo resuelven Bernabé y San Pablo aquel problema de Antioquía con los judaizantes? Descienden a Jerusalén y allá en Jerusalén celebran el primer gran concilio de la iglesia. Y dice en el capítulo 15, versículo 28, Santiago, quien era el obispo de Jerusalén, nos ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Porque esta iglesia apostólica habla con la autoridad de Cristo y el poder, la potencia del Espíritu Santo. Por eso lo que diga un sucesor de los apóstoles, para mí es palabra de Dios. Qué bueno ese punto. ¿Sabes que nunca lo había visto de esa manera? Nunca lo había visto de esa manera. ¿Le ha parecido bien al Espíritu Santo? Y a nosotros qué buen qué buen texto que acaba de citar y te soy honesto en este momento se me están cayendo las vendas respecto a ese pasaje nunca lo había visto de esa manera te soy honesto nunca lo vi de esa manera porque tranquilamente hoy uno podría decir le ha parecido bien al Espíritu Santo y por ende nosotros hacemos lo que el Espíritu Santo diga pero el texto dice le ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros te juro que nunca lo había leído así. Qué buen dato acaba de tirar. En Lucas capítulo 10, versículo 16, el Señor dice a sus apóstoles, a los primeros ministros, a sus primeros eh, obispos, el Señor dice, el que les escucha a ustedes, me escucha a mí. El Señor ha establecido medios para acercarnos a Él. Claro, allá afuera se prefiere otra cosa. Línea directa. Sin embargo, el Señor, el que manda, Emanuel, Dios con nosotros, ha establecido la iglesia y medios de salvación para acercarnos a Él. Esos medios de salvación son los santos sacramentos. En Mateo 28, 19, el Señor dice a sus primeros obispos. Vayan y prediquen, no escriban, no, vayan y prediquen este Evangelio a todas las gentes. Mm. Por eso es que esta iglesia tiene que ser católica, porque es un solo y mismo Evangelio a todas las gentes. Qué buen Dice, punto. Enseñándoles lo que yo les he mostrado y que es todo lo que el Señor ha mostrado. Tienen que referirse entonces al último versículo del... La... Qué buen texto que acaba de tirar, pará, 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 lo tengo que anotar. Fuera de broma, lo tengo que anotar. Tengo que anotarlo, fuera de broma. Perdone, ¿eh? Perdón, eh. Qué buen texto que acaba de tirar, ¿se dieron cuenta? Esto es un arma mortal, fuera de broma. Lo acabo de notar de verdad, mirá, mirá. A ver, a ver, a ver si, no sé si ustedes lo llegan a ver. Lo acabo de notar de verdad. Porque pueden ser tonterías, tonterías. Lo que dice Mateo capítulo 28, predicar este Evangelio a todos. Es este evangelio. Jesús presupone un evangelio. Es obvio esto, pero, entender, pero acá están las palabras de Jesús. Jesús presupone un evangelio predicado, uno, y así uno transmitido a sus doce apóstoles. Entonces, para aquellos que dicen que habían diferencias doctrinales entre los apóstoles, este texto es fatal porque les muestra que Jesús les dio. Un evangelio. Y el evangelio es un conjunto de doctrinas. Al mismo grupo. Y todos estos los recibieron de Dios el Hijo. No lo van a cambiar, chicos. Este texto es un bombazo. Nunca lo había visto de esa manera. Perdónenme. Perdónenme. Pero es, eh, es algo que, 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 tenía, que, tenía que tenía que anotar el Evangelio según San Juan. Dice muchas otras cosas hizo el Señor que si fuesen todas puestas por escrito, el mundo no podría sostener los libros que tendrían que ser escritos para contener las enseñanzas, las acciones de Jesús. No todo está en el libro. Hace falta referirse a la iglesia con la plenitud del Espíritu para escuchar, entender toda la revelación. No parte de la revelación, sino toda la revelación. Pero yo creía, se me había enseñado y también lo enseñaba. Esta iglesia católica era una iglesia apóstata porque esta iglesia católica, decía yo, se refería más que nada a la tradición de los hombres y no a la tradición de Dios. Para comenzar, la tradición está prohibida en la Biblia, decía Mateo capítulo 15, denunciaba las tradiciones de los hombres. Sin embargo, descubrí... Dice Jair Villa, no cortes el directo, nos quedamos hasta que termine. Acá son las 2 de la tarde, tengo un hambre que me estoy muriendo. No quiero cortar el vivo, pero tengo hambre. Eh, gracias a José Andrés por el superchat. Dice la Virgen de Guadalupe describe a la mujer del apocalipsis y, según estudios, se sabe que alrededor de su cabeza se colocan. se colocan las estrellas. Eso no lo sabía, ojo, no lo sabía. Gracias por el superchat, José. Gracias, Jair Villa, también por tu superchat. Y dice Abel Osvaldo: invita a Richbel Meléndez para hablar de María de los padres. En los padres de la iglesia. Saludos, Richet. Este, este dato, estos son los datos que me sirven mucho. Rich Bell Meléndez. Ok, lo voy a, lo voy a anotar. Meléndez. Eh, porque estaría bueno traer a alguien que trate el tema de María en los padres. Me encantaría. Me encantaría. Honestamente, me encantaría. Gracias por el superchat, Abel. Que lo que se habla en Mateo, capítulo 15, es una. Tradición malsana que desvirtuaba el cuarto mandamiento. No obstante, el apóstol en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15, y 1 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13, alaba la tradición y dice: Doy gracias a Dios y les alabo porque ustedes han, han permanecido fiel en la tradición ah, que han recibido así. de nosotros. ¿Por qué? Y eso está cambiado en las iglesias, en, la, en las Biblias evangélicas. Ojo, ojo, eso, eso es cierto. Eh, Gracias, Shair, por, por el, el super chat. Dice: Si no lo cortas, le invito a ti y a tu difunta esposa la comida en un Uber Eats, que es armado. Gracias, gracias, amigo. Esto, esto es un punto muy importante porque, fuera de broma, muchas veces nosotros criticamos a los testigos de Jehová porque eh, modifican eh, en la traducción del nuevo mundo, modifican las palabras eh, originales del nuevo testamento y esto también pasa en las Biblias evangélicas. Guarda, ojo. Estos textos, cuando, lo, lo, cuando los lees en griego, eh, hablan de tradición y te lo traducen como doctrinas o, predica, o, o, pre, o, o predicación, difusión del Evangelio, pero no te hablan de tradición. Y esto es clave, ¿por qué? Porque Pablo acá está llamando a guardar la tradición. Entonces, cuidado con, eh, con eso, porque yo también había caído en esa trampa, cuidado. Carta oralmente, la santa tradición. porque no todo está en la Biblia, pero yo quería que todo estuviera en la Biblia. No me convenía aceptar esto de la tradición. Era la Biblia, solo la Biblia, eso se me había enseñado, eso yo enseñaba a los seminaristas. Solo la Biblia. La clase más importante de teología sistemática chau, que chau, sí. notaba, establecía un parámetro para la teología protestante y el parámetro era la Escritura, la Biblia y solo la Biblia. Es norma de doctrina, conducta. La Biblia, solo la Biblia. Pero comencé a buscar en la Biblia dónde estaba eso y esas palabras no las encontré. Así voy a que pedir a mi esposa que me aunte. El doctor Ricardo González. Y le dije, doctor, ¿podría usted ayudarme? Es que yo he incluido en mi clase de teología lo que usted me enseñó en su clase de teología. ¿Recuerda usted el presupuesto protestante que usted nos enseñó que decía que la Biblia era la única norma de fe, doctrina y conducta? Hombre, sí, Fernando, lo recuerdo claramente. ¿Podría usted decirme dónde está eso en la Biblia? Y él me respondió, Fernando, yo nunca dije que eso estuviera en la Biblia, pero ¿cómo va a ser? El presupuesto protestante más importante del cual deriva toda nuestra doctrina, nuestra fe y nuestras acusaciones a la Iglesia Católica resulta que no es bíblico. Y me es un genio, es un genio. Este hombre es un genio, es un crack. Lo quiero tener acá. Para, 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 Mi esposa me acaba de decir que sí, me va a hacer un té y me acaba de mandar un mensaje. Mi amigo Dante Urbina y no lo puedo dejar esperando a mi amigo Dante, así que me tienen que esperar un segundo. Opa, pará, 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 pará. Viste, le mando, le mando, un abrazo a Dante Urbina que está en vivo en el chat. No lo sabía, me acaba de mandar un audio y vieron de que recién hablábamos de esta persona Meléndez que, que, que para tratar el tema de, de María en los padres. Bueno, Dante me acaba de mandar un audio y me dice, Santi, si necesitas el, el, el contacto, eh, yo te lo paso. Así que Ven, ven como las cosas Dios, Dios es el que se encarga, muchachos, de acomodar todo. Es Dios el que está ahí llevando la batuta y nosotros creemos de que somos nosotros. No, es Dios, muchachos, es Dios que está ahí siempre acomodando todas las cosas. Dante, no te veo en el chat, pero te mando un abrazo enorme, te quiero mucho, amigo. Eh, bueno, seguimos. Mi esposa me va a traer un té, así que me voy a quedar un rato más. Mi, 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 mi panza está luchando, pero vamos, vamos a terminar de verlo, vamos decía bueno pero es que hay textos bíblicos que lo infieren y le dije pero cómo que lo infieren eso debe ser un, eso debe ser muchos textos bíblicos que hablen claramente acerca de esa norma nuestra y decía no pero hay textos que lo infieren y yo pero cómo que lo infieren eso mismo le señalamos nosotros a los católicos que se atienen a textos bíblicos que infieren y no hablan claro me dijo bueno Fernando quieres salir de este problema quieres encontrar el texto bíblico ya que no lo anotaste durante la clase quieres que te lo dé Doctor, por favor, dígame cuál es el texto bíblico sobre el cual fundamentamos ese presupuesto protestante que dice que la Biblia sola basta. Y me dijo, hombre, segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 16. Nah. Hombre, me acordé. Seguro, doctor, recuerdo el texto. Dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir, a fin de que todo hombre llegue a ser perfecto a la altura del Señor Jesús oh qué texto hermoso dios mío dice que la biblia es inspirada por dios y si es inspirada por dios viene de él y si viene de él para que yo quiera otra cosa es verdad que no explicita claramente lo que yo quiero pero no importa lo que yo quiero es un pretexto para no hacerme católico y esto es maravilloso escritura inspirada por dios viene de él para mí es suficiente nada más me olvido de todo lo demás que si la unidad de la iglesia que si tiene que ser visible católica apostólica eucarística etcétera me olvido de todo al fin de cuentas parecía que el demonio me tendía una trampa. No estábamos equivocados del todo. La Biblia es inspirada por Dios, es suficiente por tanto. Llamo a mi esposa, le digo, vamos a celebrar. Ella me dice que vamos a celebrar. Yo le digo, no te preocupes, yo sé lo que vamos a celebrar. Tú simplemente aprovecha la oportunidad que nos vamos. Te vamos a llevar, te voy a llevar al mejor sitio posible. Vamos a tener una cena romántica en el mejor restaurante que podamos pagar. Vamos a escuchar buena música, y la vamos a pasar muy bien. Fuimos a celebrar. Después llegué a mi, a, a mi casa, tarde por la noche. Cuando estoy dormitando, escucho una voz. Ay, Will, me pasó el contacto. Gracias, Will. Te quiero mucho, amigo. Yo no sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de escuchar la voz del Señor audiblemente. Es algo increíble. La voz te viene de adentro, te retumba por los oídos y tú lo escuchas. Es el Señor. Para, 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 para. Para que me acomode un poco. Necesito conocer este movimiento de la reforma carismática. Lo necesito, necesito conocerlo. Fuera de Broma, lo necesito conocer. Una de las conclusiones que sacamos de este stream es necesito conocer ese movimiento de reforma carismática. ¿De ¿Reforma carismática se llama así? Se llama así, ¿no? Me, 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 me surgió eso. Y el Señor me llamó por mi nombre, Fernando. Ah, renovación, reforma carismática le mandé, nada que ver, renovación carismática, perdón. Pensé que eran cosas de mi mente, estaba entre dormido y despierto, trato de despertar a Lisette, le digo me llamas, ella me dice que no, que la deje en paz, que quiere dormir. Así que le digo, está bien, sigue durmiendo. Y me quedo despierto, fue una sensación extraordinaria escuchar aquella voz. Ahora sí estoy despierto y escucho la misma voz. Fernando, tuve mucho temor, supe que era el Señor, me tiro de bah. rodillas al lado de mi cama y digo, Señor, aquí estoy. El Señor me llama la atención y me dice, y dices tú ser teólogo. Yo Estaba temeroso y por si acaso le dije, Señor. Imagínate el chabón que Dios te. Y vos decís. No, no, señor, yo no dije nada. Olvídate a mí. Yo me tiemblo a las patitas. No, chabón. O sea, para, para aquellos que descreen todas estas cosas y dicen ser cristiano, muchachos, vayan a Primera de Samuel, cómo Dios llama a Samuel. Con voz audible lo llama, ¿está bien? Entonces es bíblico. Si es bíblico, ¿por qué no deberían creerlo, no? Aclaro por las dudas. A mí me tiembla las patas, chabón. Yo, yo te juro que no sé. No, no, yo salgo corriendo. Para mí, Dios nunca me va a hablar con voz audible porque sabe que yo saldría corriendo. Señor, no, tú lo sabes. Y el Señor me recriminó audiblemente. Pues no seas irresponsable. Profundiza en el texto. Supe que el Señor me hablaba de segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 16. El texto bíblico que había esgrimido a mi favor para no hacerme católico, aquel que decía que la escritura era inspirada por Dios y yo había deducido que por lo tanto era suficiente. El Señor vuelve y me dice, "Profundiza en el texto." El jefe había dado una orden. Al otro día, otra vez al seminario, a la biblioteca, mucho estudio, mucha Biblia y mucha oración. ¿Saben ustedes lo que descubrí estudiando aquel pasaje bíblico? Miren lo que descubrí, voy a resumir y después explico en detalle. Descubrí a partir de ese día que no hay, no es posible encontrar en la Biblia una oración o una palabra, una coma, un punto que justamente interpretados contradigan la excelencia y la doctrina de esta Santa Iglesia Católica. Descubrí que esta es la iglesia de la Biblia y que no hay en la Biblia nada que contradiga la excelencia y la doctrina de esta santa iglesia católica. ¡Nada! Che, segundo día consecutivo que superamos las mil personas en el chat. Un aplauso para ustedes, muchachos. Muchas gracias por el apoyo, por el aguante. Gracias de verdad. Lo estamos disfrutando juntos. Somos todos una gran comunidad. Les agradezco mucho por el apoyo. Vamos a continuar viendo este video, pero simplemente quería aprovechar la oportunidad para agradecerles. Dejen sus likes. Si no estás suscrito, suscríbete, por favor. Pegale una suscribida, como decimos en este espacio, a nuestro canal para poder llegar a más gente. Y por último, y continúo, hoy 8 de la noche, 20 horas, horario Argentina, lo vamos a tener acá a nuestro buen amigo Leo Abdala, Leonardo Abdala, del canal Depósito de la Fe, que nos va a venir a hablar acerca de la infalibilidad de la iglesia la iglesia es infalible desde la perspectiva de los padres de la iglesia así que hoy se los recomiendo vengan acá porque tenemos un titán como Leo Abdala que nos va a venir a enseñar respecto a los padres de la iglesia y cómo la iglesia es infalible y se lo voy a demostrar gracias Romo Casillas por el superchat. Que te de mando de un de abrazo de enorme genio la próxima vez escribí algo, a así el apóstol te leo. San Pablo con toda escritura es inspirada por Dios. ¿Saben a qué se refería? Esto provocó otra crisis en mí, porque estudiando me di cuenta que el apóstol no se refería al Antiguo Testamento. Sí, es un problema, porque el apóstol no habla del Nuevo Testamento como escritura inspirada, porque el Nuevo Testamento no existía aún. ¿A qué escritura se refería el apóstol San Pablo? Se refería al Antiguo Testamento. ¿Esto es crítico? Porque ustedes y yo creemos que el Nuevo Testamento es inspirado, ¿verdad que sí? Por favor, digan que sí. Gloria a Dios, estoy en la iglesia correcta. Sí, Señor, el Nuevo Testamento es inspirado. Pero Pablo no lo dice. Pablo dice que es el Antiguo Testamento que era la Biblia de los primeros cristianos, la Biblia que él tenía de frente. La Biblia que se cita en el Evangelio más, de no, más del 90% de las veces es, la, es el Antiguo Testamento, traducción griega, el Antiguo Testamento griego, Código de Alejandría, o Septuaginta, como le llaman los estudiosos. O sea, la escritura inspirada por Dios no era el Antiguo Testamento según San Pablo, sino el Antiguo Testamento, y además el Antiguo Testamento griego, traducción griega, que era la Biblia de los primeros cristianos. ¿Y qué con eso? Escuchen bien. Que esa Biblia que San Pablo llama inspirada por Dios. El Antiguo Testamento griego contenía los libros deuterocanónicos mm. que yo no tenía en mi Biblia evangélica. Si alguien quiere profundizar en el tema de si los libros deuterocanónicos deben formar parte de la Biblia o no, recuerdan la discusión que hay con los protestantes acerca de la cantidad de libros, 73 libros versus 66. Bueno, vayan al debate de Dante Urbina contra eh, Néstor Díaz y a partir de ese debate no te va a quedar ninguna duda al respecto. Los libros de la Biblia son 73. Entonces, les recomiendo para aquellos que tienen dudas respecto a esto, vayan a ver ese debate porque es una perla, es una joya del Minecraft. Mi esposa me acaba de traer un té, te amo mi amor. Cada día está más linda. Me dijo mi esposa que ya comió. Mira, Señor, dame paciencia. Seguimos. Ahora el texto que yo arguí a mi favor para no hacerme católico se vertía en mi contra para señalarme a la única iglesia que sí ha perseverado toda la vida en la enseñanza y en la instrucción de que esos siete libros son divinamente inspirados. Y entonces viene la otra parte de la crisis. Me cuestionaba yo mismo, Señor, con razón yo no creo que pueda interceder por mis familiares difuntos después de muertos, si lo hemos sacado de la Biblia. Estaba en segunda de Macabeos, capítulo 2, versículo 46. Con razón yo no creo que pueda gozar. Este punto es importantísimo, chicos. ¿Vieron cuando le suelen decir, mostrame en la Biblia la intercesión por los difuntos? Bueno, ahí es donde... La pregunta es, ¿de, ¿de qué Biblia estamos hablando? Porque si le vas a quitar libros a la Biblia, obviamente se va a hacer cada vez más difícil poder satisfacer ese pedido. ¿Cómo te demuestro esto bíblicamente si los libros bíblicos que lo demuestran son aquellos que vos quitaste de la Biblia? Lo que primero tenemos que discutir es si esos libros deben formar o no parte de la Biblia para luego demostrarte que sí. Luego mostrarte que la Biblia sostiene la intercesión por los difuntos. Eso es clave, muchachos. Y reitero: si pueden ver el debate de Dante Urbina contra Néstor Díaz respecto a eso, a los libros deuterocanónicos, no les va a quedar ninguna duda al respecto. Del favor de los santos y los ángeles del cielo, a mi favor. Si lo hemos sacado de la Biblia, estaba en Tobías 12. 12. Además de Segunda de Macabeos capítulo 15, Jeremías capítulo 15 versículo 1, Apocalipsis capítulo 5 versículo 8 y capítulo 8 versículos 3 y 4. Señoras y señores, esta es la iglesia de la Biblia. Oh, qué buena onda. Fernando, de seguro te hiciste católico. <laughs> Qué pena desilusionarles. No me hice católico. Yo no quería hacerme católico. Era que ustedes me caían mal. Ahora los adoro, ahora los quiero. Oro por ustedes. Hice algo. Decidí en adelante vivir como un perfecto hipócrita. Sí está bien, esa es la iglesia. Pero no me conviene porque yo estaba bien, mi esposa me admiraba mucho, estaba muy contenta al ser la esposa del teólogo de su denominación, de aquel predicador, evangelista y pastor. Oh, mi madre estaba tan orgullosa de su hijo, y mis hijos estaban tan contentos en aquella iglesia. ¿Cómo yo le iba a decir a mi esposa, mi amor? ¿Recuerdas todo el dinero que gasté en estudios porque yo quería ser un buen teólogo y un buen pastor? ¿Recuerdas eso? Pues resulta que ahora no hay teología ni hay ministerio. <laughs> Lo siento mucho. Ay Dios, Esto, eso es muy bueno, eso es muy bueno. Un día vamos a hablar también de, de ese punto, que es el, el sostén económico. Un día lo vamos a tratar. Gracias Marco Antonio eh, por el superchat. Dice, estoy muy contento de que estés reaccionando al testimonio de Fernando Casanova. Casanova, perdón. Fue un testimonio que a mí me cambió la vida. Saludo para todos. El de, el de CH. No sé qué, qué es el de CH. Te mando un abrazo enorme Marco y gracias por el superchat, querido. Yo no podía hacer eso. Y en adelante, me da vergüenza admitirlo, pero en adelante viví como un perfecto hipócrita. Hermanos y hermanas, les advierto, aprendan de la experiencia ajena. Si actúas en contra de tu voluntad, si te vas de esta iglesia teniendo conciencia de la institución divina de la misma, todo te saldrá mal actúa de acuerdo a tu conciencia yeah. quédate en el lugar correcto haciendo lo que tú sabes es correcto ya mi predicación ahora era errática se me dio la oportunidad de ser pastor interino en una iglesia evangélica unida y allí servía aquella iglesia a ah, chatera y se gracias marco hacer una mezcla entre la eucaristía y el culto evangélico y se me ocurrió hablar y enseñar acerca de la presencia real de Cristo en la Santa Cena y de la indisolubilidad del matrimonio. Hablaba de cosas. ¿Saben una cosa? Eh, muchos evangélicos, son muchos, ¿eh? Son muchos evangélicos los que sostienen a través de una interpretación personal, sin tradición, obviamente sin magisterio una interpretación personal y fíjense las consecuencias de la interpretación personal. Muchos evangélicos sostienen hoy que se debe dar permiso a las personas casadas de divorciarse y volverse a casar. Yo sé que muchos de ustedes van a decir, no, bueno, está bien, pero el matrimonio en las iglesias evangélicas no es legítimo. Está bien. Más allá de esa discusión respecto a los sacramentos y su legitimidad con un legítimo ministro y demás, yo sé que ese es el problema de fondo, pero entiéndase al punto al que se está llegando con la libre interpretación. Donde se permite divorciar, volver a casar, no pasa nada. Esto es realmente peligroso en el mundo evangélico. Yo he hablado personalmente sentado en una mesa tomando un mate con un pastor que decía, en mi iglesia nosotros los volvemos a casar, porque la escritura dice... Lo que Dios unió no lo separa el hombre. Ahora, ¿cómo yo sé que ese antiguo matrimonio fue unido por Dios si se terminaron peleando? Fíjense cómo el calvinismo al extremo es llevado por estos grupos para justificar dicha... Porque claro, porque si, si, ¿por qué digo calvinismo al extremo? Porque si Dios los hubiera unido, según esta lógica, entre comillas, si Dios los hubiera unido, no se separarían nunca se mantendría la unidad, dado que se separaron, es evidencia que Dios no los unió. Por ende, yo no estoy dividiendo, separando lo que Dios se unió. Directamente Dios nunca los unió. Por ende, nunca estuvieron casados. Por ende, los puedo casar con otra persona. Esa es la lógica, chicos. Un día voy a hablar al respecto de eso también, que es el gran peligro de eh, el volver a casar dentro de las iglesias evangélicas. No todas. Por favor, no me saquen de contexto. No estoy diciendo todas, pero sí una buena parte está empezando a pensar de esta manera. Que cree y defiende esta iglesia. Yo estaba muy seguro de estar enseñando cosas católicas. Lo que sí sabía era que aquello es lo correcto. Y yo predicaba y enseñaba lo que entendía era correcto. Rápidamente comencé a tener algunas dificultades en el seminario y en la Escuela Graduada de Teología Pastoral, en la cual también enseñaba. Gracias, Orlando jarquín por el superchat. Te mando un abrazo enorme. Dice, hermano, paz y bien. Saludos desde Nicaragua. Y agrega: paz y bien es un saludo franciscano, hermano. Paz y bien. Ok. Paz y bien es un saludo franciscano. Mira, no lo sabía. Algunos estudiantes me recriminaban y me decían, eso que está usted enseñando es doctrina católica. Y yo le decía, no, esto no es doctrina católica. Yo no quiero saber de la iglesia católica. Esto es lo que dice la Biblia. El ejercicio del ministerio se volvió algo torpe. Hacía cosas que, que no entendía muy bien. Por ejemplo, recuerdo que en aquella iglesia que serví, se preparó un grupo para ser bautizado y venían los candidatos a ser bautizados. Aquel día preparamos un culto muy bonito. Fuimos a una iglesia que nos prestaron donde había una plataforma enorme y de fondo un baptisterio. Y la noche anterior comienzo a decir esta, iglesia, esta gente la voy a bautizar y de seguro algunos de ellos han sido bautizados ya de pequeño. Peor aún en la Iglesia Católica, ¿cómo yo voy a rebautizar a esta gente? No puedo rebautizarles, eso es pecado. Pero ¿cómo yo hago para bautizar a esta gente? Tengo que hacerlo, me comprometí. Ah, se me ocurrió algo. Aprendí de que la Iglesia Católica esta iglesia cuando no está segura de la probidad, de la validez del bautismo conferido, se bautiza por condición. Lo sabían. Cuando no hay certeza, en esta iglesia te bautizan por condición porque no pueden volver a bautizar. La fórmula es: te bautizo si no estás bautizado. Ah, mira, no lo sabías. ¿no? El otro día me lo preguntaba. A todo el mundo, con la excepción católica. Fulano de tal, fulano de tal, con la autoridad que me confiere el Evangelio de Jesucristo, te bautizo si no estás bautizado o si no estás bautizada. No lo sabía eso. Y el otro día me lo preguntaba. ¿Sabes que el otro día me hacía esa pregunta y no lo sabía? No lo sabía. Gracias, Joel Echevarría, dice Santi, un abrazo fraterno desde El Salvador. Un abrazo grande y gracias por el superchat, querido. Te mando un abrazo. La gente decía, pero qué cosa extraña es esta. Saben que lo que está contando me siento muy, muy identificado, porque a medida que uno va conociendo la fe católica y está en ese proceso, es como que trata en su comunidad evangélica de implementar el catolicismo. Recuerden, porque hay mucha gente que no tiene en cuenta esos procesos propios del ser humano de asimilar ideas que no son de la noche para la mañana. Entonces, mientras vos convivís en tu comunidad evangélica y estás convencido de verdades católicas tratás de implementar el catolicismo a tu comunidad evangélica es cierto y me siento muy identificado Yo, a mí también me pasó en otras cosas no en el bautismo porque no sabía esto pero en otras cosas a mí me pasó eso me pasó eso por dar un ejemplo, la Santa Cena, la Eucaristía el otro día lo contaba, ¿no? es muy cierto, me siento muy identificado con lo que está diciendo una pareja hace una cita conmigo porque se quieren casar ellos llegan a mi despacho, primero entra ella. Es que en el, en el Caribe se mueve mucho. Así son en el Caribe. Y vino acompañada por su novio. Creo que era su novio. Honestamente aquello era un garabato de hombre. El hombre estaba desariñado, todo escuálido, taciturno. Yo decía, Dios mío, qué espectro de hombre. Pero ella, ella ella lucía muy enamorada de él. Y ella me dice, porque él nunca habló, él no podía hablar, él ni siquiera podía emitir sonido. Él hacía algo como, oh, 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 oh. era lo único que podía hacer. Pero ese era su hombre. Y ella dice, le hemos pedido cita, pastor, porque queremos casarnos. Era obvio para mí por razones que no vienen al caso de que la muchacha no era evangélica Y le digo hija mía yo nunca te he visto en ningún lugar ¿Asistes tú a alguna iglesia? Y ella me dice con ese orgullo Ah sí pastor yo soy católica, apostólica y romana Y le dije pero no entiendo Si vas a, si vas a esa iglesia o si eres de esa iglesia ¿Por qué vienes a donde mí? Yo soy un ministro evangélico y ella me dice, ay pastor, es que en mi iglesia son tan estrictos. Piden cada cosa. Ahora se les ha ocurrido pedirme una cita con el cura tres meses antes de la boda. Y no podemos esperar porque tenemos prisa. Tal parece que las hormonas se han intensificado en los últimos 20 años de historia de la humanidad. Una desesperación, una prisa. Ahora, ella me dice, haciendo la salvedad, ah, pero no se confunda conmigo. No, no. Yo soy una católica practicante. Porque yo estoy al día en mis sacramentos. Ese es el catolicismo para muchos. Estar al día en sus sacramentos. Y añadió, pero a mi novio, la cosa aquella que llevó a mi oficina, pero a mi novio, a él le falta algo que en mi iglesia llaman consistación, concertación. ¿Qué era lo que le faltaba al novio? ¿El sacramento de qué? Confirmación. Pero la católica, apostólica y romana no sabía que era el sacramento de la confirmación. Y le dije lo que no le hubiera dicho dos años atrás. Le dije, pero entonces en tu iglesia no te casan, porque son muy estrictos y vienes a donde mí para que, te, para que te case. O sea, yo soy el plato fácil, o sea, el tipo fácil, plato de segunda mesa. Yo soy el parapeto. Mire, jovencita, vaya a su iglesia a casarse. ¿Qué hice? ¿Para dónde la mandé? Señor, ¿qué he hecho? Y todo me salía mal. Lise se extrañaba por qué tanto interés, tantos libros católicos, por qué tanta investigación, por qué me desaparecía, por qué enseñaba de aquella manera. Y estaba confundida. Y yo también. Confundida no porque el Señor me confundiera, sino porque yo no quería aceptar lo que el Señor quería para mí. Un día, por recomendación de un amigo, voy a una hora santa. ¿Qué es una hora santa? ¿Qué es una hora santa? Bendito sea el Señor. No hay más audio para subir. Es el tope, el máximo, el video es bajito. Como yo nunca había ido a una a un evento como ese, me extrañé muchísimo. Era la iglesia de Monseñor Wilfredo Peña. Adoración a Wilfredo Peña, saben la hora santa a la cual yo asistí. Él estaba bellamente revestido. Le pasaron lo que okay. me di cuenta luego era un incensario. Me acabo de dar cuenta que tendría que ir. <laughs> okay, ok, 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 ok. Adoraban al Señor y hacía despedir humo por las cuatro esquinas de aquel altar. Las primeras bancas estaban repletas. Todos adoraban. Me di cuenta de que adoraban lo que estaba colocado encima de aquel altar. Y yo miré, vi un aparato metálico y dije: Oye, estos católicos. Son bien idólatras. Están adorando ese canto de metal. Después me di cuenta que no, por sus oraciones. Y por lo que era evidente, de que ellos adoraban una esfera de pan blanco, lo que era pan para mí, una esfera de pan blanco colocado en la parte superior de aquella custodia. Y dije, wow, ¿y qué tal si yo logro demostrar por la Biblia de que estos católicos están adorando un mero trozo de pan y no a Cristo el Señor como ellos dicen? Si yo logro demostrar por la Biblia de que esta gente están adorando algo que no es Dios, yo habré tenido razón al fin de cuentas. Y los que me criaron también son verdaderamente unos idólatras. Entonces me habré librado de mi responsabilidad de hacerme católico porque el Señor no va a permitir que yo vaya a una iglesia idolátrica, pensé yo. Así que muy contento y muy esperanzado, regreso una vez más a la universidad y al seminario y a la biblioteca a estudiar mucho, voy a, ir, y voy a orar a ir, voy. mucho para encontrar en la Biblia. Lo que no quería encontrar. Tantos textos, Dios mío. Quisiera tener el tiempo para abundarles acerca de esta riqueza eucarística en toda la Biblia. Miren, 1 Corintios, capítulo 11, versículos del 23 al 26. Eran, los, eran los, los versículos que yo utilizaba para celebrar la cena del Señor en mi iglesia. Pero el apóstol San Pablo se refiere a esa cena después de los versículos 27 hasta el 32 como presencia real y verdadera mediante un texto griego diacrinon mediante el texto o mediante la palabra griega diacrinon que significa darse cuenta de la verdad que subyace frente de ti detrás de esas apariencias que te engañan me di cuenta de que San Pablo está hablando de la presencia real ves pan pero no es pan sabe a vino pero no es vino, diacrinón, tienes que darte cuenta del verdadero cuerpo y la verdadera sangre del Señor. No lo tenía ese concepto, te, a ese, concepto, ¿no? a ese y que me dicen término de San Juan, en griego, capítulo no, seis, lo no lo tenía. Más de 40 versículos que nos hablan, nos evidencian la presencia real de Jesucristo en la Santa Misa. Hay gente allá afuera que no ven la Santa Misa por ningún lado en la Biblia, pero aquí en un solo capítulo, el capítulo 6 de San Juan, se dedican más de 40 versículos a hablarte acerca de la presencia real. El Señor en este pasaje es retado, su palabra es negada, resistida, porque el Señor dice que hay que comérselo y hay que bebérselo. Que su carne es verdadera comida y su sangre es verdadera bebida. El Señor dice que el que lo ingiere obtiene vida eterna y la gente no lo quiere creer, la gente lo resiste. Y profundizando en el pasaje bíblico, me di cuenta de que la gente se resistía porque creían que Jesucristo era un mero hombre, a lo sumo un milagrero. Y como era un mero hombre, Jesucristo podía equivocarse. Y como podía equivocarse, Jesucristo podía decir lo que no era verdad. Pero yo sabía, número uno, que Jesucristo nunca miente. Y número dos, que Jesucristo tiene el poder para hacer lo que dice. Y una y otra vez, por más de 40 versículos, el Señor insiste, matiza su punto. Enfatiza su verdad. Y dice, pues yo soy el pan vivo bajado del cielo. Quien coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que voy a dar es mi carne por la vida del mundo. Mi carne es verdadera comida. Mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Esa, esa es la clave. Para el, para el evangélico, para el protestante que, que, que dice, bueno, pero por qué debería debería de considerar hacerme católico que no puedo yo eh, vivir una fe de, en Cristo fuera de la iglesia católica. La clave está en la Eucaristía. No hay, no existe fuera de la iglesia católica, no existe. Eh, lugar donde la presencia real de Cristo en, la en, en, en el pan, en el vino, pueda, pueda manifestarse. ¿no? Y Jesús dijo que para poder heredar la vida eterna era necesario comer este pan y beber este vino. Es por eso que es necesario predicar el Evangelio, predicar el cristianismo católico, el catolicismo porque esta es la clave el pan y el vino, la presencia real de Cristo, la eucaristía, esa es la clave. Porque Jesús lo asoció con salvación, salvar el alma está asociado con la eucaristía. Y es por eso que no es lo mismo ser pentecostal a ser católico, no es lo mismo, ¿no? Porque vos podés honestamente estar amar a Cristo, vos podés honestamente querer hacer la voluntad de Cristo, pero Cristo puso esta demanda, por así decirlo, ¿no? Cristo fue muy claro y dijo, el que no come de mi carne y bebe de mi sangre, no tendrá vida eterna, ¿no? Esta es la clave. Un día, un día tenemos que, que hablar de lleno sobre esto. Hay muchos elementos que podemos resaltar de este pasaje. Solamente voy a llamar la atención sobre uno, el versículo 54. Yo estoy leyendo desde los manuscritos del Nuevo Testamento. Hay una colección de manuscritos del Nuevo Testamento llamado Nestle. A partir de esa compilación de manuscritos del Nuevo Testamento uno puede abordar el texto original griego coiné. Y yo estoy leyendo desde el original y me doy cuenta de que hasta el versículo 53 el Señor está hablando del que se lo come. esa es la frase. Jófage, el que come como ingerir alimento. Pero es precisamente en ese momento cuando el Señor es más virulentamente contradecido. Que el Señor no solamente insiste en su punto. No se muda, no cambia. Sino que ahora se hace más intenso. Mm. Ahora el Señor cambia el verbo en el versículo 54. Ya no habla de jófage. Ahora cambia a jotrogón. Jotrogón. Y cuando leí eso, supe que me estaba metiendo en un grave problema. Ya el Señor no habla del que solo come. Ahora el Señor dice: el que no me muerde, el que no me mastica, el que no me robe con los dientes, ese no tiene vida mm. eterna. ¿Qué más literal lo quieres? Ese, ese, pasaje es clave. Ese pasaje tan es Ese pasaje es clave. Ese pasaje es la clave. Por eso es tan importante evangelizar. Por eso es tan importante comunicar las verdades del Evangelio, el Evangelio pleno. Por este, este pasaje, este pasaje. No se puede vivir la fe cristiana sin la Eucaristía. No se puede, no se puede, no se puede. Bendiciones, Santi, vas a dejar el video, no puedo terminarlo. Por favor, déjalo. Está buenísimo. Gracias, Giselle López, sí, lo voy a dejar. Te mando un abrazo enorme y muchas gracias por el superchat. Que a partir de ese momento la multitud que le seguía frenética se alejó de él. El otro día hablaba, no recuerdo con quién, la pregunta de Owens que dice: ¿la, ¿La Eucaristía en los anglicanos es válida? Creo que no, dice. El otro día no me acuerdo con quién hablaba, era en una entrevista que estaba haciendo y, y, y se discutía respecto a la sucesión apostólica en la iglesia anglicana. Y decía, decía, no tengo datos, no puedo, pero lo que decía esta persona, que tampoco no recuerdo quién era, es que en la actualidad al menos se ha perdido en la iglesia anglicana esa sucesión apostólica pero que durante un tiempo la tuvo. Y, 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 y dado que la tuvo, eh, la, la Eucaristía es válida, de la misma manera que eh, en, en, en las iglesias ortodoxas, independientemente de que estén separados eh, de la iglesia católica, le, le, o sea, entiéndase los términos que estoy utilizando, eh, la Eucaristía es válida, Entonces, se entiende, por la legitimidad de los ministros. Pero decía esta persona que los ministros anglicanos perdieron esa sucesión apostólica. ¿Cómo? Y demás, la verdad es que no lo sé. Tendría que alguien interiorizar al respecto. ¿Qué hizo el Señor? Yo estaba leyendo con mucha emoción. Yo me puse en el lugar del Señor. Yo dije: si esa multitud, que según los expertos es de 10.000 personas, me abandona, yo me voy detrás de la multitud. Ustedes saben lo que es tener una iglesia de 10.000, 12 miembros: 10.000 que le seguían y 12 discípulos. El Señor, en cuestión de minutos tenía una iglesia de mil 12 miembros. Y cuando habla acerca de la presencia real, la multitud le abandona. Yo en el lugar de Cristo hubiera ido detrás de la multitud y le hubiera dicho, "Por favor, no se vayan. No me abandonen. Vamos a echarlo a votación. ¿Quiénes creen que estoy hablando literalmente? ¿Quiénes creen que estoy hablando simbólicamente? Todo eso yo hubiera hecho. O también le hubiera dicho, así muy evangélico, "Quédense. No importa lo que cada cual quiera creer. Lo importante es que estemos todos juntos, no matter what. ¿Fue eso lo que hizo el Señor? ¿Saben ustedes lo que el Señor les dijo a esa multitud? El Señor no les dijo nada. El Señor se volteó a los doce que le quedaban. Y para que se fueran también, les dijo, ¿se quieren ir ustedes también? Que es la pregunta que yo quiero hacer en esta ocasión. ¿Se quieren ir ustedes también? ¿Se quieren ir ustedes también? Porque ustedes son listos, gente de Dios, gente sabia, gente que en este lugar, en esta hora, se ponen de acuerdo para contestar como contestó San Pedro, que se levantó para responder por los suyos diciendo, Señor, ¿a dónde iremos si solamente tú tienes palabra de vida eterna? Es cierto, es cierto lo, el comentario que está, que puso, ¿quién lo puso el comentario? No sé quién lo puso. Acá, I.A. Shots. Dice, hablabas con el padre Byron. Es cierto, era en la entrevista que le hacía el padre Byron respecto al sínodo alemán eh, que él decía eh, esto respecto a, a los anglicanos que habían perdido la sucesión apostólica. Eso es lo que decía el padre Byron. Es cierto, lo hablaba con él, lo hablaba con él. Eh, lo pueden ver a, a la charla en una de las últimas entrevistas que le, que le hice al padre Byron. Eh, hablaba con, con él respecto a esto, ¿no? Eh, el tema de la sucesión apostólica y cómo los anglicanos la perdieron. Está bien, en un momento la tuvieron, luego la perdieron. Por eso ya no, 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 no es válida. ¿A dónde te vas a ir? ¿A dónde te van a alimentar como te alimentan aquí? ¿En qué lugar el Señor te va a tratar como la niña de sus ojos? Yo no sé ustedes. Pero yo de aquí no me voy. Yo aquí me quedo. Más de 1.100 personas en el chat. Un abrazo Ahora enorme para sí, todos. Gracias católica. y dejen sus likes. Y si no duro. estás suscrito, suscríbete a nuestro canal para poder llegar a más gente. Eso nos, nos ayuda un si montón. Sus comentarios y sus likes, sus suscripciones nos ayudan mucho a llegar a nueva gente. Gracias a todos por la bueno, ayuda. Yo, voy a matricularme en una facultad de teología católica que descubrí que había una cerca de mi casa a 10 minutos, en la Universidad Central. Casualmente donde trabajo ahora. Las vueltas que da el mundo, ¿eh? <laughs> y me aceptan, me dan la bienvenida. Y caramba, los católicos, algunos son buena gente, mira, me tratan muy bien. Me dan la secuencia de cursos para, para ese semestre. Así que yo miro los cursos a ver en cuál de ellos me iba a matricular. Y descubrí un curso, por lo menos me llamó mucho la atención, porque el curso se llamaba Mariología, Mariología. Entonces dije, ah, debe ser el tratado sobre María, porque estos católicos se la pasan siempre con María, 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 María. Voy a poner un poquitito más rápido simplemente porque entiendo que se entiende y además porque ya llevamos mucho tiempo la transmisión, ¿está bien? Eh, y ahí sí, más allá del comer, que ya se me fue el hambre, tengo que hacer algunas otras cosas. Así que puse un poquitito más rápido porque entiendo que se entiende. Si no se llega a entender, lo vuelvo a poner en la velocidad en la que estaba. Me voy a matricular a ver qué tienen esta gente que enseñarme a mí. Sobreviví las primeras dos semanas. A la tercera semana me encontré un fraile en la biblioteca y me dijo a él así muy emocionado. Reverendo, qué bueno que está con nosotros estudiando. Y se ha corrido la voz. Ya sabemos que está estudiando Mariología. Sí, ¿y qué? Me dijo él: ¿sabías tú que uno de los comentarios más bellos que se ha escrito sobre Magnífica de la Virgen María lo escribió el doctor Martín Lutero? <laughs> y pensé: Oye, pero qué cura embustero. Martín Lutero no pudo haber escrito nada demasiado bello sobre la Virgen porque él era protestante como yo. Pero el buen hombre consiguió copia y me lo dio y lo leí, ahí lo decía. Comentario al magnífica de la bienaventurada Virgen María por el doctor Martín Lutero. ¡Wow! Me lo llevé a casa, lo leí. No lo leí, lo demoré. Y desde entonces quedé fascinado con algunas cosas que decía mi padre espiritual sobre la Virgen María. En primer lugar, Martín Lutero confesaba a María Santísima como madre de Dios. Nosotros, 500 años después, no creíamos en la maternidad divina de la Virgen. Pero no solamente el doctor Lutero, sino aquellos primeros reformadores, entre ellos Juan Calvino, creían con todas sus fuerzas, porque ellos sabían que negar la maternidad divina era negar la divinidad de Cristo. Pero el doctor Lutero añadía un segundo elemento: el doctor Lutero decía que, que nosotros hacemos bien en tributar honores a la Santa Madre de Dios. Añadía porque ningún otro ser humano ha tenido jamás una experiencia tan especial con el Espíritu Santo como la Virgen. ¿Por qué? Bueno, hasta el punto de que por virtud de esa experiencia con el Espíritu Santo, el verbo que coexistía con el Padre desde la eternidad descendió del cielo, tomando carne de su carne y sangre de su sangre, para a través de ese bendito medio venir al mundo y salvarnos y otorgarnos la reconciliación con el Padre. Palabras del doctor Martín Luther. Lo que, lo que también está, lo que está muy bueno, lo que está muy bueno es no solamente esta, esta forma de compartir el Evangelio, no solamente esta... ¿Cómo decirlo? Eh, es, es una forma muy viva, ¿no? No, no, no me sale la palabra correcta. No, eh, muy dinámica también, ¿no? Sino que todo lo que dice está cargado por una muy buena teología. O sea, no es simplemente, viste, un, vamos a decirlo de esta manera, no es simplemente un propagandista, alguien que vocifera y dice ciertas cosas que cree. No, no, no. Lo que está diciendo vos podés estar... A vos te puede gustar más o menos la forma en la que él comunica, pero lo que está diciendo está cargado con una fuertísima teología. ¿Se entiende? La forma en la que dice, articula sus argumentos, sus planteos, está cargado con una fuertísima teología. Y eso es buenísimo. Y por eso de la relación del Espíritu con la Virgen yo pensé: ¡Wow! ¡María fue pentecostal! <laughs> no se la va a dar ustedes. ¿eh? Sí si la acababan de descubrir, ella era mía, ahora mía. Me di cuenta de que había sido injusto con la Virgen. Nunca habíamos dedicado una escuela bíblica dominical a ella. Nunca había predicado en 10 años de ministerio. Nunca predicábamos, nunca predicé sobre la Virgen, ni escuché predicar sobre la Virgen. Así que yo tenía que corregir eso. Ya que ustedes no saben sobre quién prediqué el próximo domingo en mi iglesia. El sermón de mi vida, perfectamente bíblico. A pesar de aquello, las caras estaban largas. Un silencio sepulcral. Raro en un culto pentecostal. Una de las cosas que me enseñaron en el seminario era que contara con una persona que me tomara notas del sermón y después compartía conmigo esas notas, me criticaba, me evaluaba y así mejoraba mi predicación. Había una hermana que me ayudaba mucho en ese sentido, una hermana muy discreta, muy buena. Y al final del culto me entrevisté con ella y le dije, hermana, ¿qué fue lo que pasó con el sermón? Y él me dijo, ay Fernando, el sermón estuvo bonito, no lo puedo negar, pero le dije, ¿pero qué? Y me dijo, demasiado mariano. Y a mí me molestó, yo dije, pero ¿cómo que Mariano? ¿Por qué? Y ella me dijo, es que usted se pasó todo el sermón. María, María, María. María, María, María. María, María, María. Y me dio coraje y le dije, pero hermano, es lo mismo que hago con otros personajes bíblicos. Usted es testigo. Yo he predicado aquí sobre Adán, Adam, 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 Adam y no hay ningún problema. Hop, 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 y no hay ningún problema. Noé, 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 noé y no hay ningún problema. David, 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 y no hay ningún problema. ¿Han escuchado ustedes o leído la historia de David? Un mercenario. ¿Saben una cosa? En las iglesias evangélicas casi no se habla de María. Es como que es algo que está prohibido. Tácitamente está prohibido. Prédicas respecto a María casi no las hay. Vos, vos escuchás que hablan de todos los personajes bíblicos y hacen énfasis en que nos parezcamos a ellos y, y todas las prédicas giran en torno a ellos y esto, que el otro y demás. Pero de María... Casi no se habla, es como que sabemos que está ahí, pero. Fuera de broma, pasa esto literal. Un mal padre. ¿Saben ustedes que David consintió el ultraje de una hija de él por un hijo de él? ¿O no se acuerdan acaso del pecadillo contra Urias Celeteo? Yo puedo predicar a este hombre y lo hago bien, como un ejemplo de cristiano acabado y no hay ningún problema. Hermana, usted es mi testigo. Yo he predicado sobre Salomón, 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 Salomón y no hay ningún problema. ¿Han escuchado ustedes o leído la historia de Salomón? ¿Ah? Un degenerado puso altares a los dioses falsos donde gusto y gana le daba a sus mujeres. Y hablando de mujeres, Salomón tuvo mil mujeres. Entre concubinas y esposas, Salomón tuvo mil mujeres. Increíble. Yo no puedo con una y él tenía mil. Pero usted me quiere decir a mí que yo no puedo predicar sobre la única mujer que ha parido a Dios. Ella abrió los ojos y me dijo, ¿no me va a decir ahora que María es también madre de Dios? Una feligre me había hecho una pregunta y yo tenía el deber de contestarle y decirle la verdad. Hermana mía, María es madre de la segunda persona de la Santísima Trinidad. Emanuel, Dios con nosotros. Jesucristo es Dios, por lo tanto María es madre de Dios. Ahora sí te hiciste católico. No. Es que al fin de cuentas era un buen evangélico y como buen evangélico yo quería sentir bonito. Porque ese es el criterio de autoridad allá afuera, el criterio de autoridad allá afuera no es apostólico, ni siquiera bíblico, ahora son los sentimientos. Ni siquiera un matrimonio se puede sustentar y depender y limitarse a los sentimientos, mucho menos una relación con Dios. Nosotros queremos una relación segura, fidedigna, verdadera con Dios. Qué golazo que acaba de meter, muchachos. Ni siquiera un matrimonio puede sustentarse únicamente por los sentimientos, menos una relación con Dios. Gol de media cancha, home run, la saca del estadio. Son esas perlitas que tenés que estar atento. Esto, esto es una frase para tuitear, ¿eh? Lo sentimos y nos agrada, pero aunque no lo sintamos, sabemos que el Señor está aquí, mm. vivo y operante. Así es. Obra, obrando el más grande milagro, que es la conversión de los elementos eucarísticos en el cuerpo y la sangre del Señor. Y como yo tenía que sentir, se me ocurrió algo que no debía haber hecho, lo siento mucho, lo lamento, pero lo hice. Y tengo que ser franco con ustedes. Yo no podía someterme al sacramento de la reconciliación, pero había descubierto en la Biblia, en San Juan 20, 22 y 23, que el Señor había dado poder a sus primeros ministros para perdonar los pecados de nosotros, los fieles. Eso está ahí, eso es bíblico. Y la única iglesia que asegura tener ese poder es la iglesia católica. Mm. Puse en el comentario fijado del chat un link que envía Capi. Muchas gracias, Capi. Me hiciste acordar. Hay un grupo de Telegram. Sumate al grupo de Telegram, que cuando hacemos reacciones de video y demás, siempre sacamos cosas que nos envían desde ahí. Así que ya hay una linda comunidad, ya casi de 400 personas. Sumate al grupo de Telegram. Si eso es verdad, si esa es la iglesia, y si tienen ese poder, yo tengo que sentirlo. Lo voy a hacer. Se suponía que no lo hubiera hecho, lo lamento. Lo siento, pero gracias a Dios no sabía que no podía hacerlo. Así que lo primero que hice fue comprar el ritual de la confesión, el que usan los sacerdotes para confesar, ¿no? Edición de lujo. Me costó 80 dólares. Después descubrí que habían ediciones más baratas. Por cierto, si algún sacerdote en la concurrencia necesita un ritual de la confesión, lo estoy ofreciendo baratito. Lo compré. Y me aprendí el ordinario, o sea, yo me aprendí el sacramento de la confesión completo, de memoria. ¿Por qué? Porque yo estaba retando al Señor, yo me iba a someter a ese sacramento y yo quería que el sacramento fallara. Yo no quería sentir ese poder, yo no quería que fuera la iglesia católica, por eso quería prepararme bien para salvar mi responsabilidad delante del Señor. Así que me preparo bien y hago lo que se supone tengo que hacer de mi parte. Y si el sacramento falla de manera que yo no sienta bonito, que no sea por mi culpa, sino la, por, la, por la falta de probidad del ministro y la falta de poder de la iglesia. Eso pensé yo, por eso yo quería prepararme bien y me aprendí el ritual. Hasta las letras rojas, las que llaman, las rúbricas, me las aprendí de memoria. Claro, este pastorcito no va a ir a cualquier iglesia a confesarse, no. Tiene que ser una iglesia especial que me mereciera. Número uno, que estuviera bien lejos, lejos, lejos de mi casa. Número dos, que tuviera posibilidad de estacionamiento bien apartado, apartado, apartado del templo. Porque yo no quería que el carro mío se viera en el estacionamiento de la parroquia. Comprenderán, ¿no? Número tres, no podía ser cualquier confesionario. No, hombre, por favor. Tenía que ser un buen confesionario. Algo así, grueso, que tendiera a barroco, confeccionado en madera gruesa, noble, sólida, para que no salieran ni los murmullos fuera de aquel confesionario. El confesionario debía tener también rejilla para que el cura no me viera la cara. Además, debía tener una puerta con puerta o cortina que diera hasta el suelo porque yo no quería que se me vieran los pies. Descubrí un sitio ideal, entendí yo. La noche anterior hice todo lo que manda la iglesia, porque yo no quería fallar, que fallaran ellos, yo no. Hice un examen de conciencia, contrición, propósito de enmienda y un nuevo propósito concreto. Estaba preparado. Al otro día me dirijo al lugar de mi peripecia. Allí hago la fila. Confesión donde pensaba había menos gente, pero había mucha gente. Habían unas señoras antes de mí. Yo estoy haciendo la fila con las señoras. Y las señoras continúan antes de mí. Ustedes me perdonan, pero yo llevo mucho tiempo, poco tiempo, poco tiempo como católico y todavía hay cosas que no entiendo muy bien. Yo soy un católico novato, me perdonan. Y todavía hay cosas que no entiendo. Ahora que les hablo a ustedes, me doy cuenta de que por lo que vi. Aquel día que me fui a confesar, y lo que he visto la mayoría de las veces, le he comentado a Alicette que yo me temo que en esta iglesia las mujeres son muy pecadoras. Eran mujeres, solo son mujeres. No entiendo por qué se ríen. Ah, perdón, lo siento, ya caigo en la cuenta. Es que los hombres son santos. No, no entiendo. No, no, no pero tienen, ahora que estamos ya entrando en calor y nos consideramos familia, lo más que me preocupa es que aparentemente mientras más viejas, más pecadoras son. Ustedes me explican luego. ¿Me lo prometen? Porque yo no entiendo verdaderamente, no entiendo. Yo hago la fila, llega mi turno, entro al confesionario, escondo los pies, cierro la cortina. Y el sacerdote me saluda. Ave María Purísima. Ave María Purísima. Hermanos, es que eso no está en el ritual yo nunca había sido católico en mi vida yo no sabía cómo responder entonces yo me encuentro entre la espada y la pared y se me sale para afuera el pentecostalismo mío de toda la vida y le contesto como yo sé amén y él insiste ¡Ave María purísima y yo le respondo pues gloria a Dios aleluya ríen, grito de maravilla. júbilo y me dice hijo mío parece que hace tiempo no te confiesas, verdad ay padre si usted supiera hermanos declaré mi vida mis pecados todos mis pecados. Una confesión larga. Aquellas pobres viejitas se quedaron sin confesar. Fue entonces que escuché las palabras que transformaron mi vida, las palabras que me han traído aquí. Pero en un segundo, para no cortar. El... ¿Saben que a mí me pasó algo parecido? Estábamos, estaba yo, yo estaba en la iglesia San Miguel. Eh, y, y nada, yo tengo, yo tengo un tema, eh, abro mi corazón acá delante de ustedes, yo tengo un tema, y es que no me gusta congregar eh, en, una, en una iglesia donde me conozcan, tengo que ser honesto, no me gusta. ¿Por qué dirán ustedes que tienes algo para esconder? No, no pasa porque tengo algo para esconder, pasa porque muchas veces la gente cuando te conoce, sabe a lo que te dedicas en YouTube y demás, es como que presupone ciertas cosas de vos o, 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 o tiene ciertas exigencias hacia tu persona, ¿no? Como que vos ya la tenés re clara, como que esto... La, la gente es como que idealiza, ¿no? Y a mí no me gusta eso. Entonces, eh, eh, quiero que, 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 que nada, que, que la gente me vea como uno más, ¿se, se entiende? Sin esa de, este es el pie de YouTube, ¿se entiende? Entonces, no me gusta un lugar donde, donde me conozcan. En ese sentido. Y um, recuerdo que estaba en la iglesia de San Miguel y estaba, estaba en la filita para la, para la confesión. Y, y de repente, no sé, yo, yo lo que estaba haciendo, bueno, yo estaba parado ahí. Encima, yo soy siempre real apiento. Yo soy real apiento. Mi esposa me reta porque yo nunca ando bien vestido. Siempre ando en verano, J, short, así real apiento, diríamos los argentinos. Eh, dejado, por así llamarlo, bueno, yo soy así, discúlpenme. Yo estaba en la fila del confesionario y me tocan así la espalda, me doy vuelta y dice: Discúlpame, ¿vos sos el de YouTube? <laughs> el pibe que estaba atrás en la fila del confesionario dice: Vos sos el de YouTube, ¿no? ¿Vos sos Santiago? <laughs> sí, le digo: Lindo lugar para conocernos, un gusto, un gusto. Un bajón, chabón, está todo bien, pero yo, a mí que no me gusta que me, me conozcan justo ahí, me dicen. ¿Vos sos el de YouTube? Dios Padre Misericordioso, que reconcilió consigo al mundo por la muerte y resurrección de su Hijo y derramó el Espíritu Santo para la remisión de los pecados, te conceda por el ministerio de la Iglesia el perdón y la paz. Y yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Uh! Dios mío. Yo suspiré un amén, exhalé un amén. ¡Ah! Recuerdan que yo quería sentir bonitos, ¿lo recuerdan? Cuando salgo, cuando me levanto de aquella silla, salí despedido porque yo esperaba manejar un cuerpo de 197 libras aproximadamente. ¿Saben qué? Yo no pesaba nada, yo estaba liviano. ¡Livianitito! ¡Fresquito por dentro! Es un alivio, es un alivio. Me doy después, cuenta luego de que no soy capaz de coordinar los movimientos de mi propio cuerpo. Siento que me voy de frente, pero también que me hablan hacia arriba. Y me descubro a mí mismo caminando de puntillas de forma errática. Bajo la escalera tropecé, me caí, me agarraron, me levantaron y comienzo mi trayecto a hacer abajo hacia mi carro. Me doy cuenta de que como tengo que ir hacia abajo, si me mantengo cerca de las verjas de las casas puedo mantener un rumbo más o menos en dirección, en la dirección que quería. Así que comienzo a dar tumbos con las verjas de las casas. Mi primera confesión no, no fue así como, como en el caso de él, que se fue lejos sin que... No, mi primera fue con el padre Javier Olivera Rabasi. O sea, yo quería que fuera con él. Y me he de que las personas que venían en sentido contrario me sacaban el cuerpo, cruzaban la calle. Las mamás cogían en hombros a sus hijos y cruzaban la calle, se iban de mi camino. Me di cuenta de que estaba actuando como un borracho y eso me dio vergüenza. Dice, Dios mío, ¿hasta dónde he llegado? Este ministro va y se confiesa y ahora anda borracho por la calle. Y sigo caminando hacia abajo. Me arrepentí tanto de haber estacionado el auto tan lejos. Y en aquel momento evangélico al fin me vino el texto bíblico a la mente de lo que me estaba pasando. San Pedro, en aquel gran día de Pentecostés, Hechos capítulo 2, cuando aquellos incrédulos judíos le acusaban a aquella primera iglesia de estar borrachos, San Pedro se levanta para defender a los suyos y a decir: Estos no están borrachos, sino que están llenos de la presencia del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo. Porque aquí hay poder. Gloria de Dios, presencia de Dios. ¿Qué gritan Cristo o qué, qué, qué gritan? ¿Qué es lo que están gritando? ¿Qué es lo que están gritando? ¿Hay eventos así en Argentina? ¿Hay eventos así en Argentina? Esto. Señor, ¿qué tú has hecho? Oh Dios Hermanos El Señor acaba de responder a una preocupación Que tengo, o tenía Yo pensaba que Al dejar de ser ministro Mis días como predicador se habían terminado mm. Es cierto Es cierto Es cierto Vos pensáis que se terminó. Es cierto. Es muy cierto. Esto que está diciendo es muy cierto. Vos pensáis que se terminó. Se terminó. De que mi tía como predicador recién comienza. Mm. Sí, es cierto. Para de broma, es cierto. Yo voy a contar algo. ¿Me dejan contar algo? ¿Me dejan contar algo? Ya estamos terminando. Queda poquito, 15 minutos. Se me pasó el hambre también. No sé si lo creerán o no lo creerán. Necesitamos un teólogo que nos explique si esto es posible o no es posible. Entiéndase y téngase lo que voy a decir como de, de quién viene, ¿está bien?, Téngase con cautela lo que voy a decir, porque puede ser que esté cometiendo un error. Está bien, necesitamos un teólogo que nos que nos acomode las ideas si estamos equivocados. Pero hace siete años yo estaba en el movimiento apostólico y profético y vino un pastor que decía tener el don de profecía y me dijo literal, literal. Era septiembre-octubre, siempre recuerdo porque nosotros esos, esos meses eran especiales para nosotros porque celebrábamos la fiesta de los tabernáculos. Y este pastor me dijo lo siguiente, en, un, en una reunión carismática, viene y me dice, así te dice el Señor, de acá a siete años voy a modificar tu ministerio, voy a cambiar tu ministerio, te voy a llevar a predicar a lugares donde vos nunca pensaste que ibas a predicar y de formas que nunca pensaste que ibas a utilizar. Yo te, voy a util yo te voy a usar en algo completamente nuevo. Fue muy emotivo eso para mí y me lo acuerdo como si fuera hoy. En ese momento yo pensé cualquier cosa. Siete años después, en el mes de octubre, yo me declaro católico. No sé, no sé, no sé si es teológicamente correcto, no sé si estoy justificado en encontrar una relación entre esto, no lo sé. Por eso digo, tómenlo como de quien viene. No lo sé, hay muchas preguntas que no tengo la respuesta. Lo único que yo sé es lo que pasó. Esta persona vino, me dijo eso, nunca me hubiera imaginado que siete años después, en el mes de octubre, yo iba a decir, me hago católico. No lo sé. Y hoy me encuentro en un lugar y predicando cosas que en mi vida me imaginé de que, iba, de que iba a predicar. No lo sé, solo Dios sabe si ahí estuvo él, no lo estuvo, pero la cuestión es que algo pasó. Estamos en casa, mi amor. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. ¿A dónde te vas a ir? Gracias, Will. Muchas gracias por el superchat. Reginaldo Santos dice, saludos Santiago, hace una hora que salí del trabajo y no he comido, no eres el único que no has comido. Y ya estoy lleno de escuchar la... O... No, estoy lleno de echar la... No sé qué es Ocari, no sé qué es, pero gracias por el superchat, amigo, gracias por la ayuda. Te mando un abrazo fuerte. Tendríamos que hacer una reunión un día en Buenos Aires, ¿no? Tendríamos que hacer una reunión en Buenos Aires, ¿no? Un evento especial, estaría. Nos habemos realizado, somos plenamente feliz, felices. Les digo la verdad, ella lo ha dicho, lo ha anticipado o lo adelantó. No se nos ha hecho totalmente fácil porque hemos, no podemos negar lo que hemos sido toda la vida. Y no podemos negar, no podemos negar que a veces extrañamos mucho a nuestros hermanos. Mm. No les puedo negar de que a veces me siento solo. Porque todavía en mi pecho late un corazón de pastor. Sin embargo, yo quiero solucionar ese problema. Y yo quisiera llevarme de este lugar a algunos buenos amigos porque Elisabeth y yo necesitamos amigos, desesperadamente. Ahora, mi esposa y yo queremos sacar de este lugar a algunos buenos amigos, pero nosotros creemos que la amistad debe fundamentarse en la verdad y la fidelidad al Evangelio y a su iglesia. Y por lo tanto, tenemos una advertencia a todos aquellos que quieran ser nuestros amigos. Señoras y señores, a todos aquellos que quieran ser nuestros amigos les advertimos de que frente a Liset y a mí, frente a nosotros, nunca, pero nunca digan que da lo mismo esta iglesia que cualquier otra iglesia. Nos hacen sentir como idiotas cada vez que escuchamos eso. Liset y yo hemos dejado atrás lo que dejamos atrás porque estamos convencidos de que esta es la iglesia de Jesucristo. Perdón. En este momento, un momento muy especial. Hace unos minutos antes de que estuviera compartiendo Fernando y Lisset, estábamos hablando y un momento sentí el deseo de orar por Fernando. Y después de orar con él, le dije: El Señor tiene mucho de lo que te ha dado y que todavía no has dado. Dije, no tengas miedo. Ha sido empezando, ha sido empezando porque temes. Porque habrá cuestionamiento, ¿por qué se vino a la iglesia? ¿Será realmente.? Y le dije, no tengas miedo, destápate. Eres, sé libre, no tengas miedo. Y hoy podemos confirmar, hoy podemos confirmar lo que él acaba de decir, que tenía dudas. Pero en este momento yo quisiera, hablando de la duda, aquí hay personas que vinieron a escuchar el testimonio de Liced y Fernando, que no se reconocen que son parte de la Iglesia Católica. Perdón. También aquí hay hombres y mujeres que han estado en una lucha de dudas sobre si esta es la Iglesia, si es que realmente debemos venerar a nuestra Madre, si es realmente que debemos de confesarnos, si es realmente que Jesús está en la Eucaristía, hay muchas dudas, si es cierto que el Papa es sucesor de Pedro, todo este tipo de dudas que nos han hecho quizá pensar que un día iríamos a otra Iglesia, dejando esta, o yo quisiera que en este momento si hay alguna persona que ha venido, con todo respeto se lo decimos, de otro lugar, que ha venido de otra iglesia, pero hoy con este testimonio y este compromiso. Gracias a todos. Desea hoy decir, yo quiero formar parte de esta iglesia. Yo quiero que hoy sientan que la iglesia que formamos cada uno de nosotros les damos la bienvenida con un sacerdote que está aquí, el padre Félix. Pase aquí al frente aquella persona que venía quizás de otra denominación. Aquella persona que hoy dice: Hoy yo me acerco a la iglesia, hoy yo estoy dispuesto a seguir y a quedarme en esta iglesia, pase al frente. Y yo voy a pedir a Lizet y a Fernando que oren por estas personas que en este momento sé que Dios les da la bienvenida juntamente con ah, todos Parece una iglesia pentecostal. No tengas miedo a pasar, hermano, hermana. Si tú tenías dudas de salir de la iglesia, ven. Hoy el Señor te ha confirmado lo que quizás has estado buscando y esperando. Y aquí vemos hombres y mujeres que están viniendo, que están pasando, que están en este momento confirmando en su corazón eso, esa duda que había. Y les estamos dando la bienvenida. Son nuestros hermanos, son nuestros hermanos. Hay fiesta en el cielo. Seguro, seguro. Señor, es maravilloso lo que ha pasado y continúa pasando en este lugar. Dios mío, yo nunca pensé... Cristo, Veo a mis hermanos acercándose a la misma iglesia a la que yo pertenezco ahora y no puedo evitar que me embargue una emoción tremenda. Porque ellos son mis hermanos y ahora van a ser más hermanos. Porque ahora estamos unidos en un mismo Padre, en un mismo Señor y en una misma Madre. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Es día Dios. de reconciliación. Es día de reconciliación. Si todavía queda alguna persona que estaba dudando qué hacer o tratando de complementar su fe católica con otra expresión de fe, eso está mal. Aquí en la Iglesia Católica lo tenemos todo, 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 todo. Amantísimo Dios y Padre Celestial, vengo ante tu augusta presencia para hacer una oración que pensé no iba a hacer en mucho tiempo. Perdón. Señor, qué sentido del humor tienes. Respondes a mis plegarias. Perdón. Y veo con mis ojos personas que se acercan a la comunión de la iglesia. Señor, invoco a tu Espíritu Santo en nombre de Jesucristo, por la mediación de María Santísima, de San José, su castísimo esposo, de todos los ángeles y santos, para pedir a favor de estas personas que se reconocen delante de ti y en un gesto heroico de humildad. Vienen ante ti para decir: No queremos poco, ni siquiera queremos mucho. Nosotros lo queremos ¡Todo! todo. Te queremos a ti, queremos a la iglesia, los sacramentos que tú instituiste, toda la doctrina, toda la moral, todo lo revelado por ti. Señor, son personas que te aman mucho. Y como te aman mucho, no se pueden conformar con menos. Ellos lo quieren todo, todo. Señor. Mira este gesto de entrega y entrégate a ellos para que llegado el momento puedan reconciliarse contigo y con tu iglesia. Recibir ese impacto de la gracia tremendo en el sacramento de la reconciliación. Y luego si pueden, te reciban en el santísimo sacramento del altar. Oh Señor, dame la alegría de que pueda llover en el futuro estas personas, recibir tu cuerpo, sangre, alma y divinidad. Señor, ayuda mis hermanos. Ayuda a mis hermanos evangélicos, gente buena, oh. gente muy buena, gente que te ama, gente que cree tu palabra escrita. Ayuda a mis hermanos para que puedan llegar a la plenitud de esta maravillosa fe. Tócales, Señor. Sí, sí. Tócales. Sí, sí. Ayúdales. Asísteles. Sí, sí. Bendíceles. Tócales con poder. Amén, en el nombre de Jesús. Sí, sí. En el nombre del Maestro. Bueno. En el nombre del Hijo de María. De la segunda persona de la Santísima Trinidad. Creo que hasta ahí. Hemos llegado. Eh, perdón, uh, mi intención. Ustedes saben de que no, no, no es hacer un, un show ni nada por el estilo. Hasta me da vergüenza verme así. Eh, gracias, de verdad. Eh, muchas gracias por, por el cariño, por el amor. Eh, al principio daba un poco de miedo, digo. Eh, nada era difícil poder dar el paso pero gracias porque también eh, lo que uno pierde por un lado dios te lo da por el otro no así que muchas muchas gracias de verdad eh, Chata, vamos a salir de este momento ya está muchas gracias eh, gracias a los últimos que han enviado super chat perdón a varios no he leído dice carolín Cervantes esos dones lo he visto en la renovación carismática católica espero que puedas encontrar algún grupo de oración de la renovación carismática católica que sea cerca de tu casa gracias y tenemos eh, acá a Rodrigo Calvo gracias querido amigo oh, te mando un abrazo enorme por el super chat dice un pañuelo un pequeño aporte para unos pañuelos desechables muchas gracias Santita a vez te convenga investigar sobre el movimiento carismático dentro de la Iglesia Católica es muy similar a lo que estamos viendo ánimo bueno gracias Hugo Sánchez, muchas gracias de verdad. Eh, lo voy a buscar, de, de verdad, lo voy a, lo voy a, lo voy a buscar. Eh, muchas gracias a todos. No sé esta vez cómo terminar el video, uh, nos hemos quedado mucho tiempo. Gracias a todos porque fueron casi tres horas. Pensaba una hora cuando, cuando mi esposa me dice, ¿cuánto tiempo vas a estar para preparar la comida? Le digo, una hora voy a estar, tres horas estuvimos. Eh, mucha, muchas gracias a todos, no tengo mucho más que decir. Gracias. Esta noche nos vemos con todos a las 20 horas aquí en este humilde espacio con Leonardo Abdala y vamos a tocar el tema de la infalibilidad de la iglesia en los padres de la iglesia. Va a estar con todo. Ustedes lo conocen a Leo Abdallah del Depósito de la Fe. Es un crack, un titán. Así que a todos les recomiendo poder estar 8 de la noche, 20 horas acá y el día de mañana, al mediodía, como hacemos todos los días, o vamos a tener un stream donde no vamos a hacer una reacción, pero voy a presentar un argumento que pueda servirles respecto a los primeros cristianos. Los primeros cristianos eran o no son la escritura. Bueno, voy a tratar de demostrar con documentación que no lo eran. Dios los re bendiga. Lince Cordial me manda un chat, Un abrazo, dice. Un abrazo grande para vos. Los quiero a todos y nada, sepan disculpar por las lagrimillas del final. Los quiero. Chau, chau.